Y así entonces... Ahí está el minuto de silencio. Se va a reconocer a Javier Jacuzzi. Mucha gente con cartelito con el número 24 y el apellido Jacuzzi. Gracias, Jacuzzi. El Yaku Yaku que suena de parte de la gente de Arsenal. Una bandera también en la cabecera. El aplauso sentido. Y hay fútbol. Ya se juega en el Julio Humberto Grondona en Sarandí. Arsenal y Boca. Vestido de rojo el Arce. De blanco Boca. Primeros movimientos. La salida de Yanaise. Sector izquierdo para que la tenga Sebastián Villa. Atrás. Vuelve a empezar. Jugando con Fabra. La salida de Boca. 20 segundos. Buscando la mitad de cancha donde domina. Ahora y se la queda al jugador Peña Biafore. La pelota de Arsenal. La tiene Breitenbruch. Sale atrás. 30 segundos. Con el cabezón Medina. Vuelve a empezar el conjunto local.
Podemos decir que lo dan por el milagro. Boca por el milagro para tratar de alcanzar hipotéticamente a River. Está lejos, pero matemáticamente todavía puede el equipo de Almirón. Y Arsenal tratando de zafar de la zona baja, de no irse al descenso. Está 18 puntos abajo en el promedio del descenso el equipo de Sarandí. Minuto a minuto en Domingol, minuto a minuto en Teis Sports. Empezamos a ver a los hinchas de Boca también que se meten en el Domingol Fan. Se vendrán los del Arce también. Allí los tenemos, Juli. Sí, claro que sí. Cada uno con su Zoom ID, el código de acceso. Y hoy, como siempre, tenemos regalo para los hinchas del Xeneize, como este hombre que muestra el escudo en todos lados. Así que estar atentos a seguirnos en nuestras redes sociales, en @DomingolTeis en Instagram. En un ratito mostramos qué es lo que se va hoy para un hincha del Xeneize. Y la selección uruguaya que en el Sub-20 avanza y que está en los cuartos de final, lo estamos viendo, su triunfo de hoy. Sí, le ganó 1-0 a Gambia, una de las sorpresas, si se quiere, de este campeonato juvenil. Fue por la mínima con el gol de Duarte, de Anderson Duarte, para meterse entre los mejores 8 del certamen. Va a estar enfrentando a Estados Unidos. ¿Qué caño se comió Figal? González, la tiene Arsenal. Minuto 40, buscando el equipo de Federico Vilar. Hay que acostumbrarse ahora a este entrenador que hace sus primeras armas en el fútbol argentino. Intenta imponer condiciones a Arsenal teniendo la pelota y pisando el campo rival, pero claro, a Boca no le sienta mal esto jugar de contra, ¿eh? Tiene dos puntas, dos centrodelanteros como son Berentiel y Benedetto, y la velocidad de Villa por afuera. Londoño está al fondo, mete centro dentro del área con peligro, quiere Arsenal el primero, llega a la marca, ahora termina sacando con Medina, que hoy cumpleaños, 21 para él, y se viene Sebastián Villa por izquierda. Villa para tocar el colombiano, ese balón con Pipa Benedetto, no lo entiende Darío, vuelve a empezar Arsenal con su arquero, el pase atrás de Centurión, hoy en la saga junto a Pombo, la salida de Medina, 2-25 la salida de Arsenal. ¿Cómo está parado Boca en ataque? Berentiel por derecha, bien de 9 Pipa Benedetto. Por izquierda, haciendo un poco la banda, pero claro, atacando cada vez que puede a través de su velocidad, está Villa. Así está parado Boca, el equipo de Almirón en ataque. 2-40. Arsenal que trata de jugar en campo Xeneize. ¿Qué tiene esta falta? Falta de Valdés. Un tiro libre a favor de Arce por el sector izquierdo. A unos 15 metros del área grande. Bueno, va por arriba Arsenal, tratando de golpear rapidito. La señora que está en la cancha, mirá. Sí, mirá. El Domingol Fan. El Domingol Fan de la platea. Esta, ¿eh? Claro, dice, a mí no me enfocan allá. Dice, entonces me meto por acá. Yo creo que es la primera vez que lo vemos. ¿Cómo le va, señora? Yo no recuerdo ninguna. Sensacional, ¿eh? Impresionante. 3-10. El centro que va a caer sobre el área. Quería avisar que llegó bien también al estadio, ¿no? No, quería adulto salir en cámara. Está bien, salió. Quiso salir. Lo logró. El centro que va a caer. 3-25. Centro que cae, termina sacando el fondo del Xeneize y ahora la réplica. Y ahora nace la contra para que se venga a velocidad Frank Fabra. La metía Villa, atrás nuevamente con su arquero, Arsenal y la pelota, 3-35. Arsenal y la tenencia, tiempo y marcador en Junín. La fecha también se juega en la cancha de Sarmiento. Sí, siguen empatando sin goles, 28 minutos del complemento, entramos en la recta final. Y esta es la expulsión, si se quiere, algo insólita, algo infantil o tonta de Luciano Rodríguez, porque le venía haciendo falta al futbolista de Gambia, al uruguayo, y claro, ya había pitado el árbitro Lexter, pero como le pegó un codazo, el VAR llamó y allí está explicando la decisión. Terminaron 10 contra 10, de todas maneras la Celeste logró imponerse para avanzar a cuartos de final. Le venía haciendo trencito. Sí, claro, la falta ya estaba, no se la aguantó. Igual no sé si fue para tanto, pero bueno, ahí estaba la expulsión del jugador uruguayo, esta figura que tiene Uruguay, que está para jugar la próxima instancia en cuarto de final frente a Estados Unidos, otro de los buenos seleccionados que ha mostrado este torneo. Correcto. Ahí está la señora también, levantando los brazos en el Domingol Fan. 4-30. Boca y Arsenal 0-0. Arsenal y Boca. En el Julio Humberto Grondona, en el viaducto. En la noche de jueves en Sarandí. Dejaba Medina. Boca y la pelota nuevamente. Se mostraba con Varela. Vuelve a pasar ese balón hacia la zona derecha ahora para que se venga Advíncula. Pasa Luis, después el pase de Benedetto y ahora jugaba Advíncula. Se mete Advíncula, llega a la marca. Este Advíncula que juega más adelantado en esta nueva función. Sí, está jugando como volante por derecha y Villa ya está delantero, ¿eh? Villa no puede hacer la banda. Villa es un delantero más, ataca con tres Boca. Y este Fabra y el tándem de siempre, Fabra-Villa, que tantos resultados le ha dado a Boca. Aquí está Sebastián, propone el pie a pie, la termina perdiendo Villa, que mañana tiene un día clave también para saber cómo será su futuro. Su futuro judicial y personal, sí, decís vos. Exacto, en todos los sentidos, ¿no? Totalmente. Mañana el veredicto de este juicio por violencia de género que tiene y que está atravesando Sebastián Villa. Mañana se espera el fallo, por eso
en Boca también están a la expectativa. Sí, hay que ver cómo está la cabeza de Villa, ¿no? Para estar concentrado en un partido con todo lo que le va a pasar. Mañana veremos entonces finalmente cuál es la decisión. Mientras nosotros vemos al Mirón muy metido en el partido, casi pisando no solamente la línea de lateral, sino el campo de juego, dando indicaciones el técnico de Boca, muy activo. 5:50, los hinchas que nos acompañan siempre en el Domingo del Fan. Vemos caras que están cada vez que nos prendemos y que estamos minuto a minuto, Pablo, por ejemplo, Juli. Sí, señor, sí, señor. La verdad que uno se pone a mirar un poco los bancos, como siempre, con ropa deportiva, Almirón, mucho más tranquilo, y sobre todo Vilar, el nuevo técnico que tiene Arsenal. Un gran abrazo a Lisandro, también a la chica que abre los brazos allí también y saluda a todos que están prendidos en este minuto a minuto en Teis Sport. Arrancando la fecha 19, por ahora sin goles, ni en Junín, ni en el viaducto. Esto recién empieza ahí en Sarandí, los esperamos, por supuesto, ¿no, Pablo? Sí, señor, sí, señor. Esperamos un poco más de juego, por ahora no hay llegadas, por ahora Boca es el que maneja la pelota, pero no creó todavía ninguna situación de gol el equipo Almirón en 6 minutos y medio. Buscando Arsenal, buena recuperación, quiere Londoño. Va a pedir la infracción ahora cuando caía Tolosa. Falta de Medina. 6:45, la pelota es de Arsenal, que trata de tenerla, que trata de jugar cerca de Chiquito Romero, que vuelve al arco. Me entusiasmaba ver a los dos que juegan muy bien, que son Tolosa y Guzmán. Guzmán afuera, Tolosa adentro. Souto que llega hasta la raya, llega a ese centro de Souto, pero estaba todo invalidado. Por eso, desde el arco tiene que reponer el Geneise cuando seguimos observando el Mundial Sub-20 y que tiene más información porque en la continuidad, con los cruces confirmados, tenemos que decir que sudamericanos nos quedan 3, Juli. Sí, y es el continente que más tiene, porque Brasil, Uruguay y Colombia están entre los 8 mejores. Brasil va a jugar con Israel, Uruguay con Estados Unidos, Colombia, Italia, el gran candidato europeo. Y quizá las dos sorpresas, Corea del Sur, Nigeria. Los nigerianos son los que eliminaron a la Argentina. Y este es el otro partido, lindo partido que tuvimos hoy, porque Corea del Sur le ganó 3-2 Ecuador. Está muy bien Corea del Sur, anotame a Estados Unidos entre los candidatos, entre los posibles equipos que pueden pelear el campeonato. Está muy bien la selección de Estados Unidos con Cowell y Luna como grandes figuras. La pelota será en 8 minutos nuevamente del Geneise en la salida. Vuelve a empezar con Romero en la salida. El toque de Boca en el fondo con Figal. La pide Valdés. Nadie se apura, ¿eh? El partido no se arma. Porque por ahora no rompen con la velocidad, se prestan la tenencia, un ratito para Arsenal, un ratito para Boca, pero no hay ningún apuro, ni para los locales, ni para el equipo de Almirón. Y el suelo está mojado, la cancha está rápida, y Romero que la juega, y toca Varela, y gire Boca ahora, nuevamente con Medina, círculo central, tocando el balón al costado, entrega mal. Uf. En el medio campo nuevamente, en la salida ahora con Weigan, y se viene Arsenal, en 8:40, buscando el equipo del viaducto. Buscando el conjunto de Vilar, que está en el fondo, en la tabla y en los promedios. Y por eso la preocupación. Ahora en un ratito actualizamos para conocer lo que pasa abajo. En esa lucha de abajo, en esa lucha del fondo, donde Arsenal quiere el milagro a esta altura de la Liga Profesional. Esperando y pensando también en que habrá más partidos después de esta liga. Porque falta mucho, falta en la mucho. Copa también suma para los promedios. Bueno, claro. Podemos preguntarle a Juli, pensando en los partidos que quedan en este campeonato más el otro certamen, pensando fin de año donde se definen los descensos. ¿Cuántos partidos son, Juli? Sí, son 14 en la Copa de la Liga y quedan 9. Bueno, en realidad ya está jugando, ¿no? O sea, claro. Después de este van a quedar 8 partidos para un Arsenal que está último en la tabla de los promedios. Tiene 95 en el acumulado, con este punto que estaría 22/23 partidos. Sumando, claro. Son y muchos. 110 tiene Platense, que también está en zona de descenso. Hay que irse hasta los 112 de Central Córdoba para encontrar el primero que se salva. Pie a pie Villa, remata Villa, llega a la marca de Brighton Bruch y ahora termina sacando Tolosa en el fondo de Arsenal. Al costado lateral para los brazos de Weigan. Lo que tienen estos equipos como Arsenal es que no tienen tanto que perder. Y entonces pueden ser una complicación como lo hizo Patronato, por ejemplo. Sí, empezás a sumar, pero claro, también sabés que la lucha es muy desigual. 18 puntos abajo es un montón. Veremos si puede. Tiene un par de... Varios jugadores juegan decididamente bien. Tolosa y Guzmán juegan bien. Hoy Guzmán, repetimos, no es titular. Juega bien Londoño. Está haciendo un buen campeonato Peña Villafore. Tiene algunos nombres importantes el equipo de Vilar, que tiene también, además, nuevo entrenador. Se fue el Moncho Ruiz. Llegó la recuperación otra vez del Geneise. A buscar para Fabra.
por izquierda para darle Frank. Toca Fabra, se asocia con Pipa. Benedetto para girar. Ahí está Darío, la posibilidad con Varela. Varela con Benedetto. Boca y la pelota, juega con el Chelo. Weigand quiere levantar, ya levanta Weigand sobre el área. Termina sacando Pombo al costado. Nuevo lateral de Boca, 10-35. Se viene el equipo de Almirón. Con Advíncula por derecha, jugando casi como lateral volante. O mejor dicho, casi como extremo por ese sector. Y Villa ya bien parado delantero. Tocando Boca en una fecha 19 que tendrá continuidad. El día viernes con partidos. El sábado, el domingo. Y en un rato repasamos todo. 11 minutos para ponernos al día, para marcar la agenda. En un fin de semana que tendrá, por supuesto, por PTI Sport también mucha Primera Nacional. El torneo de la segunda categoría. En la Primera B, campeón San Miguel, por ejemplo, en la semana. Sí, claro, gracias al empate de la UAI y Comunicaciones, especialmente por el punto del cartero. San Miguel ya está en la final por el ascenso a la Primera Nacional. Lo va a jugar contra el campeón de clausura. Si llega a ser también ganador del segundo torneo, entonces el Trueno Verde volverá a la segunda división del fútbol argentino. El equipo de Sapo Coleoni. Felicitaciones para la gente de los Polvorines, la banda del Trueno Verde. Que son muchos, sí, una banda bárbara. Y que también tienen como simpatizante, si se quiere, el entrenador de Boca. Claro, a Jorge. Claro que jugó ahí. Ahí está la recorrida también. Por esos rostros, ¿usted ve mucha gente de Boca en esa platea o son de Arsenal? Sí, vemos camiseta de Arsenal, pero si ves que no tiene nada de Arsenal, puede dudar. ¿Está bien? Sí. Si hay una campera de otro color, un buzo que no sabe de quién es. Lo que pasa es que en realidad, si hay quienes se dan cuenta, los que son de Arsenal. Los que van siempre. Los que van siempre dicen, estos tres de acá abajo, aquel. Sí. A ver, en un país lógico no tendría que pasar nada. No, pero no. Como en la Argentina no somos lógicos, lamentablemente con el fútbol, viste, ojalá que no ocurra, claro, absolutamente nada, por ahora está muy tranquila la noche. Y se entiende que menos son los que se animan a ir a la popular justamente por esto, ¿no? Por esta razón. Sí, pero lo que pasa es que yo siempre digo, es difícil también de visitante cuando no puedes ni hablar. No puedes ni gesticular. ¿Mm? Tenés que gritar el gol de local, que si no te gusta, y no puedes ni gritar el gol de tu propio equipo. Míralo por tele. O que vuelan los visitantes, ¿no? O que vuelan los visitantes, mucho mejor. Tocando pero, Boca. No sé si hay mucha gana de laburar. No. Están tranquilísimos, ¿no? En el asunto. Buscando el Genaise, con Valdés. Tocando Boca la pelota. La mueve con Figal. La pide Fabra. Avanza Nico, va Figal hacia adelante. La deja con Medina. Tocando Medina, que viene creciendo en su nivel, en su rendimiento. Y siendo importante en este equipo, Almirón. Hasta el fondo Fabra. Se le va a terminar la cancha a Fabra. Termina perdiendo y por eso la recuperación, la salida de Arsenal, 13 minutos, hay infracción y Serrey Hilfer, tiro libre en favor de Arsenal, falta de Medina. Marca con línea de 3/5, mientras vemos a la señora que está dentro de la cancha, Arsenal, pero está también participando en la ventana de Domingol. Souto es uno de los laterales volantes, Sporle por el otro lado, tres centrales, Centurión, Breitenbruch y Pombo en el equipo de Vilar. Jugaron 38 partidos hasta ahora en la historia Arsenal y Boca. 7 triunfos del equipo de Sarandí, 20 del Genaise, 11 empates. Como decíamos en el arranque de transmisión, Boca acumula 10 partidos sin perder contra Arsenal desde que cayó 3-2 en este estadio en el torneo inicial 2013. Ahora vamos a contar quiénes jugaban. Tocaba Varela, la pelota de Boca atrás nuevamente en la salida. No se arma el partido, 14 minutos. No, y el amigo que está comiendo, es horario de cena, sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces están viendo de refilón a ver qué pasa. El partido todavía no se arma. No hubo ni una situación de gol en 14 minutos para ninguno de los dos. Llegando ya a las 10 de la noche. Por supuesto que el que todavía no cenó empieza a tener hambre, González. Sí. Me pasa. Sí. Pasa. Torneo de reserva, ¿qué pasó? Muchos expulsados vi en las estadísticas. Sí, en el torneo de reserva, por ejemplo, ganó Independiente en el Libertadores de América. Fue 3-0 contra Godoy Cruz, Santiago Ayala, Santiago López y Rodrigo Atencio. Los goles del rojo. Quiere Boca. Por ahora no le sale nada al equipo de Almirón, que no molestó a Medina. No. ¿No pateó? No, nada. Medina es uno de los volantes que tiene Boca. Suele perder muy poco. La pelota está al lado de Varela, finalmente no juega Equi. Está jugando Advíncula como volante por derecha. Bien abierto, ¿eh? Advíncula y Villa se paran tan abiertos para abrir el fondo de Arsenal que por el momento parecen los dos mucho más extremos que volantes. Otra vez la mueve con Figal. La salida con Varela, la salida de Boca. Prolija ahora. Aquí está Figal. Que se adelanta, que lo tiene a Fabra al lado y que toca. Hace la simple. Boca y la pelota. Boca y el movimiento. Con el Isidro Casanova, con Alan Varela. Que entrega círculo central. Para que se mueva Valdés. El paraguayo va hacia adelante y toca con Advíncula. Pasa al Chelo Weigand. La domina Advíncula.
Atrás nuevamente, 15-15, 15-16, corre el tiempo. Varela y el balón, lo juega con Fabra, minuto a minuto también gol. Estamos por Teis Sports, como siempre, con la Liga Profesional de Fútbol. Siguiendo lo que tiene que ver con esta presentación de Boca. ¿Qué piensa también en Libertadores la semana próxima, Libertadores? Sí, martes a las 21. Por eso este partido se juega día jueves. El Genay se recibe a Colo-Colo en la Bombonera. Partido importantísimo. Seguramente con Benedetto como titular, por eso lo hace jugar hoy, para que llegue fino. Tocaba Víncula, atrás juega Varela. De Boca la pelota nuevamente, de Boca el balón. Se adelanta Figal, Arsenal lo espera ahora. Figal hacia adelante. La deja corta, entregó Medina. Boca y el balón, se muestra Villa por izquierda, por ahora marcado, tomado por Souto. Aquí llega, hacia Sebastián, va hacia adentro Villa, pasa Villa, toca mal, mala entrega del colombiano, recuperación, salida de Arsenal con Tolosa, otra vez es de Valdés, la pelota vuelve a ser de Boca y hay premio. Y esta es la camiseta de la que hablábamos en nuestra cuenta de Instagram, @domingolteic. Tienen que buscar el posteo, seguirnos, claro que sí, convertirse en uno de nuestros seguidores, darle like, seguir a las cuentas que aparecen en pantalla y sobre el final del partido contamos quién se lleva esta casaca de Boca. Un gran abrazo, como siempre, a los amigos que están siguiéndonos, prendidos y que participan también en cada concurso, cada semana, cada fecha, en cada minuto a minuto. Pide Benedetto, pide Merentiel, no hablamos de Merentiel todavía. Nada, no la tocó. El que termina manejando a Boca desde atrás es Figal. Mucha técnica tiene el central, el ex hombre independiente. El balón que lo juega corto. Nuevamente Boca con Medina. Al costado, ese balón que lo vuelve a tener ahora. En lo pide Chelo Weigand. De Weigand pasando el balón. Se adelanta Figal. Va Nico. Pide Villa. Recibe el colombiano. 17-15. Entrega con Fabra. Fabra con Villa. Boca y la pelota. Ya entrega Sebastián. La deja con Alan. Recorre Varela campo, toca y juega con Medina corto, se viene Medina, se muestra Miguel, se muestra Merentiel, se muestra Benedetto, dentro del área Boca, buscando el primero, por ahora Arsenal lo protege, lo cuida, no lo deja entrar, otra vez Weigand, Boca y el balón, 17-40, 17-41, 17-42, corre el tiempo, canta la gente del Arce, expectantes los de Boca, muchos prendidos por supuesto. A Domingola, Teis Sports, en esta noche de jueves. La dejó Figal. Nuevamente, Boca y la paciencia, Boca y la pelota, Boca y la tenencia. Jugando con Medina. Sale Benedetto. Toca y toca a Boca, se viene Figal. No la ve Arsenal, lo espera. Se viene Fabra. Este Villa quiere lastimar. Avanza Villa, va hasta el fondo, siempre Villa. Ahí está Boca con Villa. Centro con derecha sobre el área. Llega la marca, termina sacando desde el fondo ahora. Ganaba en las alturas, la sacaba Pombo. Y ahora completa Arsenal y se viene con Peña Biafore jugando con Tolosa. La pelota de Arsenal, buscará a Romero, 18-30, juego detenido. Cobra Rey Hilfer. Cobró el tiro libre sobre Londoño en el arranque de la jugada. Un tiro libre lejos, trae a mitad de la cancha. ¿Por qué está parado con 5 Arsenal? Porque lo que quieren tapar, tanto Souto por derecha como Sporle por izquierda, son los posibles ataques de Advíncula por el sector derecho del ataque de Boca, como el de Villa con su velocidad por sector izquierdo. Por ahora lo está llevando bien Souto a Villa, que no lo deja maniobrar. Y claro, para los dos centrodelanteros que tiene Boca, hablamos de Berentiel y Benedetto, Arsenal defiende con 3 centrales. Decíamos, el último triunfo de Arsenal contra Boca, torneo inicial de 2013, fecha 16, los 11 del Xeneize, dirigidos por Carlos Bianchi en esa jornada, Trípodi, Caruso, Ribaí, Rodríguez, Cata Díaz, Nahuel Zárate, Pichi Herbes, Pablo Ledesma, Jesús Méndez, Juan Román, Riquelme, Riaño y el Puma Gigliotti. Los goles los hicieron el Bicho Aguirre, Caraglio y Ramiro Carrera. Para el Arce, Caruso y Riaño marcaron los del Genesis. ¿Esa fue la última de Arsenal? Sí, lo dirigía Gustavo Alfaro, claro que sí. Sí, por eso decíamos, de los últimos 5 partidos de Boca acá, ganó uno solo. Solo triunfo, 2 empates y 2 victorias de Arce. Por lo menos en la cancha de Arsenal acá en el viaducto. La salida nuevamente. No es una cancha cómoda para Boca. A eso voy. Seguro que no. Es del conjunto local. La pelota la tiene Arsenal. En Sarandí el partido empatado. El partido por ahora sin situaciones frente a los arcos. No la tocaron ni Romero nada, ni Medina. Nada. No hubo ni aproximaciones. No estamos exagerando cuando hablamos de la escasez de situaciones. No hubo ni aproximaciones. Ninguno de los allegados se prestan la tenencia al balón. Es un poco más Boca
en cuanto a tenerla y en tratar de presionar en el campo rival. Lo que pasa es que si no acelerás, el partido se hace previsible. Y el hombre en Zapala, mirá, en Neuquén, en los pagos de huevo Acuña, campeón con Sevilla de la Europa League. Qué bárbaro el Sevilla, ¿eh? 7 finales de Europa League, ha ganado las 7, ayer participación activa argentina, porque hicieron goles, por ejemplo, de penal Ocampos. Lamela y Montiel. Lamela y Montiel, claro, y Montiel otra vez repitiendo aquello de Qatar. Y el otro Rakitic, que es otro animal competitivo y que vuelve a ganar. Bueno, Dybala obviamente hizo el gol para Roma, el argentino. Buscando Medina y recuperando la pelota de Boca, corre con Benedetto, se viene Pai Pipa, se viene Darío. Siempre Benedetto, la marca sobre él. Bien Centurión, Muy bien Centurión. Muy bien lo cortó, mano a mano, a Benedetto. Defensor que llegó desde el ascenso y que está cumpliendo con este Arsenal, que busca la permanencia, que la tiene difícil, pero que sabe que no tiene mucho que perder y que hoy le quiere ganar a Boca, como le ganó a River en este campeonato. No parecía haber offside en un pelotazo largo a Londoño, que reclama, mientras a lo lejos ve una bandera con una caricatura de Bilardo y dice Bilardista y del Arce, entre otras muestras de color que hay en este estadio de Arsenal en Sarandí. La pelota nuevamente Arsenal. Llegó a la recuperación y Boca la tiene. Juega con Varela. Quiere Villa. De blanco Boca en esta noche. Por ahora sin situaciones. Con doble 9. Pero no conectan ni Benedetto ni Merentiel. No se encuentran los atacantes de este equipo de Almirón, que hoy quiere ganar para sumar y escalar posiciones. Para posicionarse de cara a las copas. Sabe que River está demasiado lejos en estas 9 fechas finales. La pelota en la salida nuevamente de Genaise. No hay manera que lo alcance Boca River. Yo creo que no, pero matemáticamente es posible, parece casi imposible. Sí, a esta hora, con este punto parcial, son 13 los puntos que lo diferencian del millonario con 24 que van a quedar después de este partido. Sí. Tiene un partido complicado River el fin de semana. Sí, es verdad, pero también es complicado este partido para Boca, veremos si lo puede sacar adelante o no. Por ahora no se sacan ventajas, ¿eh? Muy parejo todo. Para el nivel de Boca fue todo complicado en este año, pero quiere el primero, el remate desde afuera, lejano. No es bueno de Merentiel, su goleador, 5 goles para él. Por lo menos un intento, ¿no? Y fíjate que Merentiel prueba de zurda, le pega mal, se le va lejos, mordida aparte de la pelota, lejísimo del arco de Medina. Y Villa le hace seña, como diciendo, dámela a mí, ¿qué querés que haga? Prueba el arco, le dice. El arco le quedó lejos a Merentiel. Es tan malo el partido que Merentiel terminó pateando casi al lateral. Finalmente, desde el arco termina sacando Medina. Pelotazo que busca Londoño. Se la queda Romero ahora. Se la prestan. 23. En un ping-pong la de Merentiel en la primera y fue lejísimos. No, ni la meto en un ping-pong. La pelota termina saliendo casi cerca del baterín de córner. Seguimos 0-0. Cómodo con el ping-pong, ¿eh? Fabra hacia adelante, 23-25, avanza Fabra, avanza Boca, tocó a Lambarela, se viene Weigand, Advíncula, nos acercamos al minuto 24 y empiezan a reconocer a Jacuzzi. Ah, sí, minuto 24, hay cartelitos en toda la cancha y el grito para Jacuzzi, el respeto de la gente de Arsenal para el exfutbolista fallecido. El centro que va a caer de Souto. Hacia adentro Souto, se metió. Souto pie a pie, Souto dentro del área, Souto. Llegó la marca sobre él. Cuando la metía adentro, los carteles ahora sí. En el 24 son todos para Javier Jacuzzi. En su memoria, gracias Jacuzzi. 24 es la pancarta que se lee. Y el esas cartulinas blancas. Sí, sí. Y el aplauso para reconocer a Jacuzzi, que jugó 5 años en Arsenal, que fue campeón de la Sudamericana 2007, de la Suruga 2008. Y que ha sido parte también de otros equipos como Huracán, Defensa y Justicia, Central, Tiro Federal, sí, en la Argentina. La barra Arsenal ni se enteró, está cantando sus propias canciones, ¿no? El centro sobre el área, Arsenal quiere el primero. ¡Gol! En el 24, mira vos. Increíble. ¡Arsenal! ¡Gol del Arce! En el minuto 24, cuando se reconocía y se acordaban, recordaban la memoria de Javier Jacuzzi.
apareció Pombo, Joaquín Pombo, para el gol de Arsenal, destaco Pombo, a los 25 minutos ahora, pero a los 24, concretó a los 24, en la memoria de Jacuzzi, Pombo, Arsenal le gana 1-0 a Boca, pelota parada letal para el fondo del Xeneize, la van a revisar, pero está todo legal, Pombo, Arsenal le gana 1-0 a Boca. En la memoria de Javier Jacuzzi, gana el Arce. La tiene que revisar, pero no hay offside de Pombo. Hay un centro a la derecha, sí, en el minuto 24. Gana un hombre Arsenal, queda flotando. Varela creo que es el que habilita a todo el mundo. Le queda de espaldas a Pombo. ¿Y qué hace Pombo? Mete un tacazo. Travesaño y adentro, sí. De taco, gol de Arsenal. Justamente en un minuto clave, en el minuto 24, cuando se le rendía homenaje a Jacuzzi. Arsenal le gana a Boca y mete un bombazo en la noche de Sarandí. Y lo gana Arsenal en la primera situación clara. Arsenal concreta y le gana a Boca. 1-0. Llegaban tan poco que podemos pensar eso, que en la primera situación clara llegaba el gol. Y llegó el gol. Pero de Arsenal, ¿eh? De taco y de Pombo, todo junto. Para... Se viene Fabra, banca, se viene Fabra, mete centro sobre el área, la chance de Boca para el empate con Merentiel. Se las queda Medina, ahora sí, Juli. Primer gol para Pombo, linda manera de estrenarse en la red en el fútbol profesional. Joaquín Pombo tiene 22 años, surgido de las divisiones inferiores del Arce, jugando sus primeros partidos, apenas pasó los 20 y no había convertido hasta el momento. El gol de Pombo, Arsenal lo gana 1-0, Boca lo sufre. Qué gol hizo, ¿eh? Porque ganó Centurión de cabeza. Le queda a Pombo dentro de la chica, pero ahí creo que es Varela el que se queda enganchado habilitando a todo el mundo y estaba de espaldas y no tenía chance de definir de otra manera. Metió el tacazo, pegó en el travesaño, picó la línea y adentro. Y Arsenal en el minuto 24, con el homenaje a Jacuzzi, lo está ganando 1-0. Sería el quinto triunfo, todavía falta un montón, ¿no? Pero si lo sostiene el equipo del viaducto, de esos 5... 3 entre los grandes, porque le ganó a River en el Monumental. 2-1, viene de ganarle a Independiente en este estadio. Es el Julio Humberto Grondona. Así que el Arce en una buena racha ante los denominados 5 grandes. Qué chato lo de Boca hasta acá, ¿eh? Qué poco ha ofrecido Boca. Es el equipo que tiene que tener por peso propio, por individualidades, otra cosa en cancha. ¿Y sabés qué me parece que se lesionó Figal? Figal al piso. Figal al piso. Y el que se prepara es Roncaglia. No sé si sigue Figal, ¿eh? Malas noticias para Boca, 0-1 y se lesiona un central. Terminó en Junín. Vamos con el final. Empataron 0-0, Sarmiento y Newell's. Claro que el punto no le cae bien a ninguno de los dos. La lepra que intentaba prenderse en el lote de los que pelean por ingreso a las copas. Lo propio para Sarmiento, pero con la intención de engrosar el promedio quedó a 4 puntos de Platense, que es por ahora el penúltimo equipo en esa tabla. Sin polémica hoy en el Eva Perón. Sin polémica. No, por ahora no. Y en 28 Boca recibe el primer sopapo en el viaducto. Están probando a Figal, ¿eh? Y el segundo es este, sin duda. Y Figal sí. Es clave en este equipo. Bueno, se mueve Valentini, se mueve Roncaglia y está probando Figal. A ver, yo no me animo a decir que se va, pero está pisando mal. Pone cara de preocupado el Nico Figal, el ex hombre independiente. Vamos a ver si sale finalmente o no. Por las dudas, dos centrales se están probando. Él está también haciendo algún movimiento para ver si puede seguir, pero me parece que se va de la cancha y entra Valentini, el zurdo. Se le termina el partido a Figal. Se viene con el 15, Valentini. Y si no tiene nada, igualmente será para preservar. Bueno, se fue entonces Figal. Puede ser que solamente tenga que ver, pensando en lo que juega Boca el martes frente a Colo-Colo. Valentini en la cancha. Pero claro, Boca está golpeado desde lo futbolístico. No generó una sola situación en media hora y lo pierde 1-0. Y Arsenal... En 29 lo gana 1-0. Y Arsenal se anima. Y Arsenal sabe que esta noche puede ser especial y volver a ganar la Boca. El remate de afuera. Alto. Por arriba. Llegó con todo para darle Peña Biafore. Cerca del ángulo de Chiquito Romero. Le quedó largo. De sobrepique le da el jugador de River, que está a préstamo. No le terminó de pegar del todo bien porque el sobrepique le complicó la pegada a uno de los volantes centrales que tiene el equipo de Arsenal, que se defiende ahora con tranquilidad. Y ahora se juega otro partido. Boca va a tener que salir, Boca va a tener que acelerar, Boca va a tener que proponer alguna otra cosa. Y Arsenal ganando 1-0, recepciona tranquilo, se decide a meter alguna contra si es que puede y defiende con una línea de 5.
Hablando de los centrales y a propósito de la posible lesión de Nicolás Figal, hay que recordar que ayer en el partido de reserva volvió a jugar después de 8 meses Marcos Rojo. Lo hizo durante el primer tiempo después de la lesión de ligamento cruzado que sufrió sobre mediados o fines del año pasado, así que... ¿7 meses y medio dijiste? Sí, de a poquito empieza a volver. Hay que ver si estará como para ir al banco, por ejemplo, el martes contra Colo-Colo. La idea es concentrarlo quizás, ¿eh? Nos contaba Tato Aguilera. Mucha gente fue de Boca a ver el partido de reserva que ganó ahí en Ezeiza, cerca del Centro Atómico. La pelota de Boca, la señora, con la beba en brazos. No se duerme. No se duerme. Está atenta a Domingol con el mate también. Recién veía a Gianna La Ferrere, veía a Clorinda Formosa también el cartel. La gente de Boca prendía como siempre, minuto a minuto en Domingol. En Teise Porsche 31 y Boca que lo quiere empatar a Advíncula. Suelta al costado con Chelo Weigan. No le funciona nada por ahora al equipo de Almirón. Se muestra Villa, que va hacia la derecha. Termina regalando. Y entonces... No está bien Villa. Cabal Londoño. No está bien Villa, ¿eh? Definitivamente. Cambió de sector porque por el izquierdo no podía, por derecha tampoco. No está Lucio, el colombiano. Tiene poco espacio encima para ganar con su habitual velocidad. Ahí en Córdoba, Carlos Paz también. La familia mostrando su cartel. Levantando los brazos y saludando en Domingol. Londoño que se viene. Arsenal y la pelota 31-40, minuto a minuto. Fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol. Ya lo contó Julio y Micheles, el empate en Junín entre Sarmiento y Newell's. Aquí gana el Arce. Gol de Pombo. Gana Arsenal 1-0. ¿Y cómo sigue esta fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol con más partidos que continúan el viernes, Juli? 3 partidos para la jornada de mañana. 7 de la tarde en La Plata. Estudiantes recibe a Barraca Central. 21-30 en Victoria juegan Tigre y Talleres. Mismo horario, 9:30 de la noche. Argentinos y Platense. Lindo clásico en la Paternal. Además, el sábado hay 5 partidos de las 2 de la tarde. Belgrano Vélez en Alberdi. 16:30 será relato en el minuto a minuto de Domingol por Teis Sports. Juegan River y Defensa y Justicia. 7 de la tarde Central Córdoba en Santiago del Estero frente a Huracán y Rosario Central contra Instituto. Y a las 9:30 de la noche Racing con Banfield. Y este es Villa tocando y buscando Boca ahora. 32:30. Nuevamente el balón para encontrar a Merentiel. Tocó Miguel, no encuentra y no conecta con Pipa. No es tan bien en el doble 9 de Boca. No le sale esta prueba al Mirón. Fue una apuesta del entrenador por ahora. No sale, no se han juntado, no han conectado. No han generado ni una sola situación de gol. La verdad que es pobrísimo lo que está mostrando Boca en 33 minutos. Claro, uno dice, pero lo gana bien Arsenal. Y la verdad que no. Llegó una sola vez. Tuvo un córner. Ganaron 2 veces. Primero Centurión. Después el mismo Pombo metió un tacazo y Arsenal lo ganó 1-0. Pero el peso específico le tiene que quedar al equipo Zenaiz, que por ahora no puede en Sarandí. Recuperación de Advíncula. Ese balón para Merentiel. Termina sacando Centurión. Arsenal saca del fondo. 33. Sale del último puesto y lo manda Unión otra vez al último lugar de la tabla. Sí, claro. Pero el Tatengue de todas maneras estaría perdiendo la categoría porque Arsenal se va por... descenso por promedio, claro, ahí está. Entonces, el Tatengue todavía no logra salir de esa zona roja. Es bueno el dato que nos comparte Fernando Fraquias de la producción de Domingol. Boca lleva 10 partidos sin triunfos después de arrancar perdiendo 1-0 en la liga local. De esos 10, además, empató solo 2. Así que 8 derrotas le cuesta darlo vuelta al Xeneize. Se da vuelta Merentiel, termina recuperando, se la queda, va hacia adelante la bestia. Le queda ahora Fabra, pide Villa, se la van a dar. Siempre Fabra juega con Villa hasta el fondo, Villa y el centro. No está bien Villa, lo dijo Pablo González. No hizo una bien Villa, desconocido Villa. No, no está bien. Me parece igual el pase de Fabra. Es largo, buscando la velocidad de su compatriota. Le quedó muy largo. Villa metió mal el centro pasado por detrás del arco. Por eso la silbatina de la gente de Arsenal, que por ahora está tranquila. Porque sin llegar y casi sin despeinarse, lo van a ganarse 1-0. Más hinchas de Boca que saludan, que están junto a nosotros en el Domingol Fan. Mientras repasamos lo que fue el triunfo de Uruguay en este Mundial Sub-20 que ya no tiene a la selección argentina, que tiene a Mascherano, sí, en la continuidad porque se viene el Sub-23. Sí, claro, va a dirigir el Preolímpico en busca de un lugar en París 2024. Sostiene entonces su lugar Chiquitapia, la AFA le va a dar la posibilidad a Mascherano de tener revancha por ahora y parece que va a ser el técnico pensando en el Preolímpico. Dejaba Souto. La pelota nuevamente de Arsenal. Pedía Pons. Ese balón que termina llegando de Musia. Ahora se la queda Tolosa. Al costado con Breitenbruch. A
Aparece nuevamente Tolosa para entrar en juego. Termina perdiendo. Se viene Medina, se viene Boca. Poco de Boca en este primer tiempo. Muy poco de Boca. De este equipo de Almirón que ganó sus últimos tres partidos de liga. Que en el medio perdió con Pereira, por ejemplo. Exasperante parsimonia de Boca, ¿eh? Sí. Y que es increíble el ritmo que tiene Boca, perdiendo 0-1. No acelera nunca. Parece el equipo de primeros partidos. No acelera nunca. Es insólito el partido que juega Boca hoy. Tremendo pisotón, perdón, Pablo, de Mansur Mbié, que hubo que revisarlo en el VAR, pese a que fue durísimo. A los 15 minutos del primer tiempo se quedó con uno menos Gambia. De todas maneras, le iba a costar a Uruguay, pero lo ganó sobre los 20 del segundo tiempo con el gol de Anderson Duarte para meterse en cuartos de final del Mundial Sub-20. Con un movimiento Londoño limpiaba Valdés. Cuando encaraba el área, Valdés tuvo que tomarlo. Amarilla para el paraguayo. Boca sigue sumando dudas en defensa, ¿eh? No está bien defensivamente el equipo de Almirón. No la pasa bien Boca. Lo pierde bien 1-0 porque Arsenal lo empieza a justificar. ¿Sí? Sin llegar, ¿eh? Por ahora, para mí, es tan parejo el partido que con un solo córner Arsenal lo gana. Esta es la segunda aproximación. Tuvo el derechazo de Peña Villaflore. Pero es verdad que por lo menos merodea más Arsenal el arco de Boca. Desde lo actitudinal, digo, ¿no? Posiblemente. Quiere nuevamente con Peña Villaflore. Que probó de afuera hace un ratito. Que tiene esta posibilidad de la pelota quieta. 37. Tres hombres en la barrera. Acomoda Rey Hilfer. Para darle Peña Villaflore. Buena oportunidad de Arsenal para el segundo. Le va al arco, ¿eh? Pero al arco, ¿eh? Y el de River que se la quiere colgar en el ángulo a Chiquito Romero. Para darle Felipe Peña Villaflore. ¡Peña! Lindo. Buen remate, dio en el travesaño. Con él pegó en el rosó, en el techo del travesaño. Voló Chiquito Romero hacia su palo derecho. Buen tiro libre de Peña que se tenía fe. Y la pelota rosa en el travesaño, como veíamos. Justo donde está la gente de Arce, provocando el U de todo el estadio. Está cerca ahora Arsenal, que juega cada vez más cerca del área de Chiquito Romero. Una copita sobre la mesa, González. A esta hora está bien, viene bien, ¿o no? ¿Por qué no? Y un hombre caído. El Chelo Güey gana ahora en Boca. No llegamos a ver la acción. Seguramente vamos a ver en cabina algún monitor que nos muestre qué pasó con el lateral de Boca, que no se levanta, ¿eh? Recién ahora se incorpora, sí. Y habla de, o por lo menos se muestra la cara casi como si lo hubieran golpeado, ¿no? Sí, tiene algún sopapo por ahí, ¿no? Alguna mejilla colorada por allí el Chelo Weigan, pero me parece que se quedó también en el suelo para ver si encontraba algo, alguna revisión. El árbitro dice que siga, que no pasó nada. Rey Hilfer en el barrio, lo tenemos a Mastrangelo y a Usiga. Con Del Barba y Castelli como asistente, con Pablo Jiménez como cuarto árbitro. Una eterna que esperemos no de qué hablar, porque últimamente vienen dando que hablar para... En contra, ¿no? Los árbitros. En una jornada. En extraña, una semana. Por lo menos. Exacto. Sí, sí. Después de una jornada. Que se ha despedido un árbitro de fútbol argentino, no es algo normal. Pasó con Aval después del problema que hubo en la cancha de Gimnasia. En el partido jugaron el Lobo y Sarmiento. Aval manejando el VAR. Supuestamente la explicación oficial es que tiene 48 años y le da límite. Pero lo han despedido a Aval. Dejó de ser árbitro, ¿no? ¿Quién es Londoño? Dentro del área busca Flavián. Ese balón de Chelo Weigan con Romero, 39. Busco más información en los estudios centrales con Julián Micheles en esta noche de jueves, minuto a minuto en Tays Sports. Y más estadística de Boca cuando arranca perdiendo en condición de visitante afuera de la Bombonera. No da vuelta a un partido desde la Liga Profesional 2021. Casi dos años. Fueron 12 partidos sin victorias, pero además solo un empate logró rescatar después de empezar perdiendo 0-1 afuera de la Bombonera. Hablamos del partido que empató 2-2 contra Rosario Central hace un par de semanas nada más. También junto al Canalla. Fue ese partido de la Liga Profesional 2021 que logró revertir, pero el Xeneize le cuesta evidentemente en el último tiempo cuando arranca mal afuera de la Bombonera. Qué pobreza futbolística la de Boca, Pablo. Insólito el partido que está jugando Boca, la verdad. Sin generar una sola situación, entregando por momento la pelota, jugando a un ritmo cansino, sin acelerar, sin sorpresa el equipo de Almirón. Dejó Fabra. Atrás ese balón nuevamente para que lo tenga Valentini ahora. Se lo servía Medina. La domina, va hacia adelante. El pibe de Moreno jugando con Valentini.
La pone bajo la cela Fabra. Atrás juega con Villa. Boca y la pelota, 40 minutos. Se adelanta Medina. Ahora sí, aceleración con Benedetto, con Merentiel, con Medina. Con el cabezón Medina, con Alejandro Medina. Que saca lo que era el empate de Boca. Esta sí fue clara. La más clara de Boca en el partido. Se viene con Advíncula. Busca ahora con el peruano. Quiere Advíncula, llega a la marca. Quiere Varela, se la va a quedar ahora Flavián. La va a tener Londoño. Quiere ganarla Londoño Bedoya. Lo tuvo Boca. Lo tuvo el Xeneize, lo tuvo Merentiel, lo tuvo la bestia. Y se viene buscando el equipo de Almirón. Buena pared el doble 9, buena pared el doble 9, que generaron la chance entre los dos. Un toque de cada uno, un derechazo a Merentiel. Bien Medina, primera situación de Boca a los 40 del primer tiempo. Juega Weigan atrás, se viene el Xeneize, juega Valdés, toca Valentini. Llegando a los 41. Estamos en Teis Sports, como siempre con la Liga Profesional de Fútbol, minuto a minuto. Ganando Breitenbruch, vuelve a perder Villa. Un desconocido Villa. En una semana especial para él también. Esperando el fallo de mañana. Y esto puede jugar en la cabeza, quizás en lo futbolístico. Y sí, es probable no, que sí. ¿Por qué no? Y es probable que sí. Y tocó Tolosa y jugó Ponzi y se viene Arsenal por izquierda ahora con Sporle. En la proyección. Vamos ahí. Será salida de Boca. ¿Qué cobraron? No sé, decime vos. Sabes que no me logro dar cuenta. Yo no vi nada. Cobraron a favor de Boca por las quejas. Había sido muy buena en anterior, ¿eh? La conexión. Merentiel, Benedetto, Merentiel, el derechazo, tapa el Oso Medina en la mitad del arco, le dio fuerte, sin pensar dónde, tapó bien el arquero de Arce. Nos quedaba repasar los cuatro partidos del domingo en esta fecha 19 a las 11 de la mañana. Van a jugar Unión y Gimnasia y Esgrima La Plata en el 15 de abril, 14 horas San Lorenzo Colón, 17 horas, un partido que cambió hoy de horario en Mendoza Godoy Cruz frente a Independiente, y la fecha se cierra a las 21:30 del domingo en la Fortaleza Lanús y Atlético Tucumán. Y por Teis Sports, Nigeria, Corea del Sur el domingo también por el Mundial Sub-20. Sí, en los cuartos de final. Que tiene a Uruguay mano a mano con Estados Unidos. Este es Villa, tocando Sebastián. Jugando Boca la pelota. Con Valdés que se adelanta. 42-26. Buscando Varela. En un rato me contás el ascenso porque se viene una buena fecha de la Primera Nacional también. Sí, la 19 de la zona A, la 17 de la zona B. Hay un clásico, por ejemplo, importante en la zona B. Con Villa que toca. Con Medina que juega. Varela y la pelota. 43. Avanza Boca. La tiene Merentiel. Aparece Miguel, siempre Merentiel, va hacia atrás ahora. Mirá hasta dónde estuvo aquí Merentiel. Sí. Le cuesta todo demasiado. Regular la posición de 8. Ganando Villa. Va hacia adelante, encara, acelera. Villa a la mano de Medina. Por lo menos otra aproximación de Boca. Villa esta vez sí pudo ganar en velocidad. Sacó en su brazo, mordido, trabado por un hombre de Arce en el camino. Le tiene sin problema Medina. Bueno, Boca se acercó un par de veces. Una clara con Merentiel y esta segunda con Villa. Bueno, y repasamos lo que contábamos hace un ratito. El primer partido de esta fecha 19 de la Liga Profesional se jugó en el Estadio Eva Perón de Junín. Empataron sin goles Sarmiento y Newell's. Y ahora me decís a cuánto queda Sarmiento de Platense, por ejemplo, en la lucha por no perder la categoría, porque está claro que el equipo de Amonte necesita los puntos después de lo que fue la polémica contra Gimnasia. Y el equipo del Gringo sumando también, de a poquito, pero siempre sumando. Se las queda Arsenal, 44. Si la tenés la tabla, Juli. Buena campaña del equipo del Gringo. Aparte, anda muy bien en la Copa Sudamericana, que ganó los cuatro partidos que jugó. Sí, Sarmiento quedó 4 por encima de Platense. Es decir, tiene la tranquilidad de saber que esta fecha por lo menos no va a ingresar en zona de descenso. Pero si el Calamar le gana mañana a Argentinos, por ejemplo, se pone a un punto nada más. Así que un punto que me imagino debe haber dejado un gusto amargo en el equipo de Amonte. Clásico mañana entre el Calamar y el Bicho. En Morteros, Córdoba también. Y allí saludamos, presente junto a Domingol, Pons desde afuera. Ese balón que rebota en la marca de Valdés. Quiere Pons, va con Weigand. Al cartel Facundo Pons. Ese balón será nuevamente de Arsenal. Un Pons que ha ascendido, por ejemplo, con aquel equipo de Huevo Rondina con esta camiseta. Ahí está Pons por izquierda en el duelo mano a mano con Weigand. Le gana poniendo bien el cuerpo. Saca zurdazo, después recupera el lateral de Boca. Pero gana un lateral, entonces. Ahí está la idea. Defenderse con las pelotas. Con la pelota, digo, y lejos del área es lo que intenta hacer Arsenal. 45, tiempo cumplido, gana Arsenal. El gol lo marcó Joaquín Pombo.
El único tanto del partido. El centro que llega sobre el área. Termina sacando Varela. El gol que llegó a los 24 minutos. Y Monedita, sí. Cuando se reconocía la memoria de Javier Jacuzzi. Increíble. Increíble. Hablamos el minuto 24. Le contamos a la gente en la previa que iba a haber un homenaje a Jacuzzi. Y el gol de Arsenal llegó de taco por Pombo. En ese minuto que la gente lo tenía como algo preparado para un homenaje. Y explotó, obviamente, la algarabía con el gol del equipo de Federico Vilar. La pelota será de Boca. No, creo que ganaron un córner, ¿eh? ¿Será tiro de esquina finalmente? Me parece que ganaron un córner, ¿no? Lo que reclama la gente de Arsenal. Y entonces sube Pombo. Sube Centurión. Está Londoño dentro del área. Qué grandote Pombo, ¿eh? Es grandote Pombo, sí. Seguramente Julio no va a decir cuánto mide. Centurión también. Te das cuenta que los dos centrales son muy grandotes. Con buena altura Arsenal. Con Maxi Centurión que aparece, con Pombo que es gigante, tomado por Valentini. 1.91 para el número 13 de Arsenal. Centurión debe andar por ahí, el centro que llega sobre el área, viene a buscar una cabeza. Termina sacando Medina, completa el vínculo y se viene Villa, velocidad. 46-14, 46-15, a correr con Villa, sí. Arrancó Sebastián, prendió el motor. Siempre Villa, la marca sobre él ahora. Al suelo, bien por el jugador del Arce. Se enoja Villa, reclamaba una falta. Había falta. Y había infracción, dice Rey Hilfer. Lo que pasa es que le da la ventaja porque había ganado velocidad. Después va a responderle y recibe la ovación de la gente. Lo tiene que hacer Weigan rápido. Se le termina el primer tiempo a Boca. Se le acaban estos primeros 45. Y dos de recuperado. Será la última jugada del Senai de Almirón. Que ha hecho poquito, que tuvo aquella con Merentiel. Un disparo de Villa y no mucho más. Esa buena respuesta de Medina frente al uruguayo. Y a pensar, a repensar, a replantear el segundo tiempo seguramente. Porque no le ha funcionado lo que probó Almirón. Pobre primer tiempo. Lo gana Arsenal, que llegó dos veces con el gol de taco de Pombo. Boca tendrá que cambiar y mucho. Ha jugado un primer tiempo decididamente pobre y flojo el equipo de Almirón. Gol de Pombo, gana Arsenal. Pausa en Domingol. Venimos con más. Minuto a minuto en Dice Porche.
Lentiel cerca del final y no mucho más. Arsenal lo gana por el gol de Pombo en el minuto 24. En medio del reconocimiento a Javier Jacuzzi. En un gol que le da a Arsenal por ahora los tres puntos, la victoria y un poco de aire. Soñando con la permanencia, lejos todavía, pero Arsenal, como le ganó a River en este campeonato, hoy quiere hacerlo frente a Boca, Pablo. Le ha ganado también Independiente. Sí. Así que recordemos que este Arsenal, de andar flojo si querés en el campeonato, si le gana a Boca, le gana tres grandes, Boca, River e Independiente. Claro, la particularidad de la noche es el gol en el minuto 24. Seguramente mucho aún así que Jacuzzi del cielo le dio una mano a Arsenal para estar ganando el partido. Mientras a pantalla viva vemos lo que fue empate en cero entre Sarmiento y Newell's en Junín, en el Eva Perón. Ya se juega el segundo tiempo. Un Boca que veremos si cambia en este segundo tiempo. Después un doble 9 que no le ha funcionado, que no le ha resultado. Aunque la más clara llegó a través de una combinación entre Pipa y la Bestia. Sí, sí, con un derechazo de Merentiel. Después un zurdazo de Villa de afuera. Y no mucho más por el lado de Boca, que ha jugado decididamente mal este primer tiempo. Y la familia que nos acompaña siempre, González. Sí, claro. En cada domingol, minuto a minuto. Pero cada vez que se va a levantar, porque se da cuenta de estar la cámara, en el medio de la cena, está domingol de fondo. El partido en Junín, ¿qué dejó, Juli? Lo más importante. El partido en Junín dejó esa polémica que veíamos por el codazo del futbolista de Newell's. El árbitro fue Sebastián Martínez, uno de los de la nueva camada. Hubo chequeo VAR, parecía que podía ser de roja, pero el árbitro, a raíz de la asistencia de la tecnología, no terminó sancionándola. Y lo que decíamos, Sarmiento que sigue sumando, sexto partido consecutivo sin caer. Es buena la campaña actual del equipo de Amonte, pero apenas 4 puntos encima de la zona de descenso. 4 puntos encima de Platense, que todavía tiene que jugar mañana. Visita Argentinos Juniors en la Paternal y puede achicar la diferencia en ese puesto de la pelea por la permanencia, que seguramente promete emociones fuertes hasta el final. No conecta Marelli Benedetto, vuelve a sonar la trompeta. Viste que cuando vuelven del entretiempo los muchachos tardan un ratito en reaccionar. Ahí empiezan a sonar de nuevo. Están fríos, tiene que volver a levantarse un poquito el público de Arsenal. Ahí está sonando los bombos, las trompetas, los estandartes arriba, las banderas también. A colgarse de nuevo los paravalanchas, a meterse en el segundo tiempo. La gente también lo juega en la Argentina. Difícil explicar para los que están afuera, pero así vivimos el fútbol en nuestro país. Mirá la señora, si no en la casa, ¿cómo está? También agitando la remera de Boca. Ahí está, en el domingo el fan. Y hay que levantarlo, por supuesto. Y Boca sabe que lo tiene que levantar su gente y su aliento también de sus hogares hoy. Algunos que se han escurrido y se han metido aquí por este estadio Julio Humberto de Rondona, entre los hinchas de Arsenal, para poder estar cerca de su Boca querido. Aquí está tocando el balón en el fondo con Valdés. Amonestado Valdés del primer tiempo. Ya se fue Figal, por ejemplo, del partido. Se fue lesionado a Figal, entró Valentín el zurdo como segundo marcador central por el lado de Boca. Quiere Londoño. La pelea nuevamente Arsenal con Pons ahora. Bien por el 7, pasa Facu. Siempre Pons, va hacia adelante. A toda máquina Pons. La deja para Souto dentro del área. Bien por Souto, llegó la marca. Ahora bandera offside, arriba. Con delay. Todo invalidado, 2:40. Nos cuenta Julián Micheles en los estudios centrales de Domingol, minuto a minuto en Teis Sports. Lo que estamos repasando ahora es la acción del Mundial Sub-20. Uruguay le ganó 1-0 a Gambia por los octavos de final y ya está entre los 8 mejores. Se va a ver las caras con Estados Unidos y el ganador de esa llave jugará contra Brasil o Israel. Del otro lado, Colombia, Italia y Corea del Sur, Nigeria. Los 8 que quedan en carrera para quedarse con el Mundial Juvenil que se juega en nuestro país. Pasa Villa, pierde Villa, toca Varela, círculo central, juega con Chelo Weigand, de Weigand para Varela, se viene Boca, buscando nuevamente con Villa, infracción sobre él, pero el juego sigue, porque la tiene el Genay, se da continuidad a Rey Hilfer, Varela y la pelota va hacia adelante, el Isidro Casanova, tocó Alan, jugó para que se venga Advíncula, juega Advíncula dentro del área, posibilidad de Boca con Weigand, van a cobrar una infracción de Chelo Weigand, pierna arriba sobre el jugador de Arsenal, que queda muy dolorido y con sangre en su rostro. Sí, lo cortó, quedó cortado. Lo cortó feo, ¿eh? Levantó la pierna izquierda a Weigand, golpeó al hombre Arsenal. Con el botín, ahí con los tapones. No, le pegó un taponazo feo en la cara. A Pombo. Feísima Pombo, que se hizo el gol de taco. Era hasta absolutamente cortado, un corte profundo, en la cara de uno de los tres centrales, que además marcó un golazo de taco, Dolió, dolió. Feo golpe, porque vimos la imagen muy ensangrentado con un corte, parece profundo, en la cara del jugador de Arce. Apósito, gasas inmediatamente para poner sobre el jugador de Arsenal. ¿Y abrochadora? Sí, un corte profundo sobre
El defensor se comió de Chelo Weigand, que le metió los tapones bien arriba, ahí, a altura de la ceja. Y si Juli vio abrochadora es porque el corte es profundo y lo van a tener que tratar de solucionar rápido, ¿no? Pero la verdad que levantó la pierna izquierda. Yo creo que sin mala intención, Chelo Weigand, sí, pero lo cortó fulero, lo cortó feo. Te va a doler tremendo, se comió, se llevó el jugador de Arsenal. 5 minutos, el juego detenido. Parecía que arrancaba con ritmo. Y ahora esto. Me siento un rato. Volvemos al mismo ritmo. Sí, sentate. Volvemos al mismo ritmo de la primera etapa porque... Vuelve al catering, sí, tranquilo. Porque ha sido poco el ritmo que han tenido el partido. La verdad que lo que escasea es eso. El cambio de ritmo, la poca velocidad que hay en la noche de Sarandí. Pero claro, esto le conviene al equipo local, Arsenal. Pasan los minutos, lo ganan 1-0. No le interesa cambiar el ritmo al equipo de Vilar, que lo está ganando por haber llegado un par de veces y por haber tenido efectividad con el tacazo de Pombo en el minuto 24. Le duele, claro que le duele, por supuesto, a Pombo. El corte fue profundo. Y la señora que sigue, gastando datos. ¿Lo llaman del VAR? En el Julio Humberto de Rondona. Lo llaman del VAR a Regilfer, ¿eh? A ver si va a expulsar o no a Weigand. Sí, claro. Ojo, tiene que ir a ver, sí. Ojo por la pierna izquierda de Weigand. Lo llamaron del VAR. Más allá de la intención, le dio un patadón. Y mirá, si ves esta imagen. Es imprudente. Si ves esta imagen, nosotros estamos viendo una imagen. Hay un suelazo en la cara de Pombo. Tranquilamente lo pueden expulsar al hombre de Boca. Es muy imprudente lo que hace Weigand. Por eso el corte, por eso el dolor, por eso el golpe sobre Pombo, que deja la herida. A ver, las pruebas están. Si Regilfer interpreta que... Sí, está, para mí está midiendo la intención. Sí, sí, está claro. El golpe existe, es como las manos. Weigand busca la pelota todo el tiempo, eso está claro. No lo ve. Viene la pelota de costado y levanta la pierna zurda. No lo ve y le mete la cabeza a Pombo, ¿no? Sí. Para buscar la pelota. Sí. Lo cierto es que Pombo mete la cabeza ahí. Pero si el árbitro quiere, si Regilfer quiere, lo puede expulsar a Weigand. Es difícil. Jugada recontra interpretación. Y Regilfer, que tiene dudas. Sigue dudando, pero va, a ver. Lo va a buscar, ¿eh? Ay. ¿Se tiene que ir Weigand? Y para mí lo va a echar. ¿Se va a quedar con 10 Boca? La sensación es de que Weigand será expulsado. Y Regilfer ya saca la roja y entonces Boca se queda con 10. Suma malas noticias. La lesión de Figal, el gol en contra porque llegó el de Pombo a favor para Arsenal y ahora... Si la expulsión de Weigand, que le dice, pero yo no lo veo. Si no lo veo, dice. Si no, es verdad que no lo ve. Nosotros vimos la repe varias veces. No lo ve. Lo que pasa es que es un suelazo en la cara que lastima por Arsenal. Yo creo que no tiene intención. Es una jugada muy de interpretación. No es sencilla. Porque alguien puede decir, bueno, no lo ve, no tiene intención, es real. Ahora, lo corte, le mete un suelazo en el medio de la cara. Y también es real. Imprudencia. Y también es real. Entonces, ¿cómo hace Boca ahora para cambiar la ecuación? Pierde 1-0. Perdió 2 defensores. Uno expulsado, otro lesionado. Queda con 10. Panorama complicado para el equipo de Almirón. ¿Qué dice la regla 12 que habla de faltas y conducta incorrecta? Mirá esas empanadas. Las entradas o disputas de balón que pongan en peligro la integridad física de un adversario o en las que el jugador se emplee con fuerza excesiva o brutalidad deberán sancionarse como juego brusco y grave. Todo jugador que arremeta contra un adversario en la disputa del balón de frente, por el costado o por detrás, utilizando una o ambas piernas con fuerza excesiva o poniendo en peligro la integridad física del adversario, estará jugando con excesiva dureza. Bueno, entonces se puede decir que Regilfer aplicó el reglamento correctamente. Sí, aplicaron el reglamento, por eso lo llamaron del VAR. En el VAR está Mastrangelo, ¿no? Mastrangelo. Bueno, Mastrangelo llamó a Regilfer y Boca se queda en la noche de Sarandí con uno menos. Complicado el panorama, ¿eh? Hay que ver si puede. Encima Arsenal te marca con línea de 5. Es una jugada que sin VAR de ninguna manera es expulsión, probablemente, ¿no? Porque uno no la entiende. Después, al revisar y aplicar el reglamento, tenés que sancionarlo. Para mí, Boca está en el momento de no arriesgar. ¿Qué digo? ¿Por qué digo arriesgar? Tiene que seguir jugando con 3 delanteros y hacerlo hacer la banda Advíncula. Que haga el esfuerzo Advíncula, tratar de ver si puede sostener desde ese lugar, pero si saca un delantero para defenderse mejor, le va a complicar la posibilidad de empatar. Bueno, ahora todos reclaman un posible codazo. Medina enseguida encima del árbitro. Se pone en serio Regilfer. Piden un codazo sobre la nuca de Benedetto. Apoya el codo en la espalda y Benedetto exagera. Imaginaba que íbamos a tener partido en el arranque. Me paré, dije, vamos a tener ritmo, pero sigue el juego totalmente cortado, Pablo. Pero ¿sabes qué? La expulsión de Weigand parece haber activado a los jugadores de Boca. Claro, están con un hombre menos. Vamos a ver si pueden. El partido está abierto, eso es cierto. Ahora fue Pombo con el
Con el. No, claro, pero no, con no, ese corte sobre no es su nada, cara. No, está exagerando. Benedetto siente el antebrazo de Pombo en la espalda, pero no es un codazo, no lo va a golpear. Claro, después de la expulsión, piden todos tarjeta, se mantuvo firme el árbitro. Para el Chelo Weigand fue la primera tarjeta roja en los 51 partidos que lleva disputados con la Xeneize, con la camiseta Xeneize en Gimnasia. Sí que lo habían expulsado una vez en la Copa de la Liga 2020. Preocupado el Milón, preocupado Lisandro, que está con los auriculares ahí. Y dice, ¿y ahora qué hacemos con uno menos? Así están los hinchas de Boca preguntándose a esta hora de la noche del jueves. Pombo que no para de sangrar, sí, tiene que salir, ¿eh? Pero mirá lo que tiene, ¿no? Bueno, el vendaje también es muy precario. Hasta que lo corrijan, quedan 10 contra 10. Y en Zapala, en la ciudad de Huevo Acuña, el campeón de Europa, junto a Montiel, Lamela, Ocampo, Papu Gómez. Alentando por Boca también. Dicen que la ciudad del viento, Zapala. Sí, allí en Neuquén. Tocando Advíncula. Buscando Boca, 10 minutos. Los hinchas de Boca, por supuesto, en todo el país, en toda la Argentina. Prendidos a Domingol. Minuto a minuto en Teis Sports, como siempre. De sur a norte, de norte a sur, de este a oeste. De oeste a este, querido González. Sale Valentini. Y ahora, pelota de Valdés, 10-30, Boca y la pelota. Gana Arsenal 1-0, el gol lo hizo Pombo. Expulsado Weigand, lesionado Figal, está saliendo carísimo este partido al equipo de Almirón. Puede hacer la levantada, puede hacer el cuarto triunfo al hilo, pero Boca no solamente lo está perdiendo, sino que lo más llamativo es la floja respuesta anímica del equipo de Almirón. Después de 3 victorias en fila en esta liga, tras la derrota en el Superclásico, Boca venía con otra expectativa a Sarandí. Por ahora juega mal y pierde. Es cierto que le queda mucho al partido. 10 contra 11. Arsenal lo gana. Arsenal sale del fondo, sale del último puesto. Muy complicado, claro. Pero ahí está el equipo del Viaducto dando pelea. El equipo ahora de Federico Vilar. 11 minutos. Boca y la pelota. La infracción, la salida, vuelve a tocar Valdés con Romero, se adelanta Chiquito y Arsenal lo espera. Y claro, ahora más tranquilo que nunca Arsenal, Sería un bombazo igual, que Arsenal le pueda ganar a Boca y a River. Por ahora lo está logrando, ya le ganó a River en el Monumental y le está ganando y no sufre, frente a Boca. Por ahora no sufre. Advíncula. Tocando Luis, jugando Boca la pelota. El martes Colo Colo, me dijiste, ¿no, Juli? Sí, martes a las 21 en la Bombonera. Y ahora me contás las posiciones de esa Copa Libertadores que lo tiene a Boca buscando la clasificación. Quiere Benedetto. La pelota termina sacando el fondo de Arsenal porque perdió a Boca en la última presentación, ¿no? Está claro, coopera en Colombia. Sí, claro. Boca es líder del grupo con 7 puntos, tiene más 2 de diferencia de gol. Esa misma cantidad de puntos tiene Pereira, el equipo que le ganó en la última presentación. Y Colo Colo tiene 5, por eso si el Xeneize gana su compromiso del martes, se clasificará a octavo de final. Si llega a perder, puede complicarse verdaderamente. Y este es Villa, va a tirar centro, siempre Villa, 12 minutos, quiere Villa, no hace una Villa hoy. Vuelve a perder Sebastián Villa. Está complicado, pero aparte lo ha marcado muy bien, ¿eh? Entre Souto y Centurión lo marcaron bien a Villa, ¿eh? Tapando entre los dos para que no haga su velocidad. 12-35. La pelota de Boca. Se las queda Valentini. 12-45, 12-46, 12-47. Corre el tiempo. Boca no cambia ritmo. Juega Advíncula. Ahora Varela. Advíncula otra vez. Quiere el peruano. Ojo, Advíncula. Advíncula. Salió Advíncula. Tenía pase para afuera. Demoró mucho, Casi se complica el peruano. Se la queda Valentini. Infracción sobre el tiro libre de Boca. Lo tiene que hacer rápido Nico con 13. Ya juega con Villa. La pelota de Xeneize. ¿Cómo sigue mañana la fecha? Ahora nos cuenta Juli Micheles. En el aire de Teis Sports. Minuto a minuto en Domingol. 3 partidos de esta fecha 19 en la jornada de viernes. Estudiantes recibe a Barracas a las 7 de la tarde. 21:30. Tigre Talleres y Argentinos Platense en la Paternal. Buenas noches, señora. Ahí están en el Domingol Fan. Siguen prendidos y prendidas junto a nosotros, como siempre. Cada fin de semana, cada partido y cada día de semana también, donde tenemos Liga Profesional de Fútbol. Esta que lidera River, que tiene una buena ventaja sobre San Lorenzo, que tiene a Talleres ahí a la expectativa. ¿Y alguno más? ¿O hasta ahí la lucha? Y creo que hasta ahí, ¿no? Estudiantes está 9, viene bien. Lo que pasa es que es demasiado. Villa que va, Villa que se mete en el área. Villa y el centro. A nadie. A nadie. Tiene que salir Tolosa desde el fondo. Da la sensación de que el partido de Villa se terminó, ¿no? Lo que pasa es que Villa... Pero es Villa. Con su velocidad, su determinación y su buena pegada, quizás jugando mal, te puede empatar el partido.
Puede pasar. Por ahora no le sale una al colombiano. 14-15. Pelota nuevamente de Arsenal, que lo gana. Que tiene la diferencia, que tiene la ventaja. Las mascotas también que se suman a nuestro portal allí, sí. En el Domingo el Fan. La pelota nuevamente la tiene Medina ahora. La salida con Sebastián. Se la queda Villa. Pasa Villa hacia adelante. Tocando el Geneise. Quiere Merentiel. Se mueven los suplentes y Almirón mira y busca. ¿Quién puede solucionar este problema? Benedetto también ha estado errático, ¿eh? Sí, sí. Benedetto ha participado poco, no ha tenido ninguna situación de gol. Y se ha equivocado mucho en el pivoteo, en el tratar de entregar rápido, cortito. Salvo en la que tuvo Merentiel en la primera etapa. En general, un partido flojito el de Benedetto. Tocando nuevamente Arsenal, se la queda Tolosa. Avanza el Arce, gana los del viaducto. Gana el Celeste y Rojo y va. Quiere más. Se mete nuevamente para buscar la posición, pero ahora llega Advíncula. Termina recuperando y la presión será de Pons. Hay infracción, dice Rey Hilfer, 15 minutos. El partido lo tiene ganado el Arsenal, 1-0. Está muy tranquilo Arsenal. Sobre todo cuando defiende con la pelota lejos de Medina. Porque además, Boca no lo inquieta, ¿eh? Es preocupante el nivel futbolístico de Boca, que no genera, tiene poco la pelota y no crea chances de gol. En uno de los palcos de Julio Humberto Grondona, cerca de la cabina de usted, relator, sí. Di Lolo y Valentín Barco. Ah, era por chicos, eso que se asomaban. Sí, sí. Los chicos que volvieron del Mundial Sub-20 tras la dolorosa eliminación de la selección argentina, pero que de inmediato se van a poner a disposición de Jorge Almirón, sobre todo el Colo Barco, ¿no? Que fue en el arranque del ciclo de Almirón uno de los futbolistas más destacados. Sí, habrá que ver el futuro del Colo Barco también. Si es vendido, se abre el mercado en Europa y está claro que el Colo es uno de los preferidos, ¿no? Y siempre cuando hay un Mundial de la categoría o un sudamericano, sabemos que están los ojeadores con todo. Olvídate, suele pasar mucho. Suele pasar y mucho. Valentini. La pelota es del Geneise con Alan Varela. Necesitan la salida Boca. Juega Valdés. Otra vez Varela. Se la queda Valentini. Arsenal lo espera. Arsenal paciente. Boca buscando. Llegando hasta el fondo. Por favor, qué difícil está el partido para Boca. No puede Fabra ahora, se le terminó la cancha. Fabra, para que no se vaya por la línea de fondo, la sacó directamente al lateral para tratar de presionar un poco más alto Boca. Pero es pobrísimo el nivel de Boca hoy, ¿eh? Llamativamente pobrísimo. La mano de Souto sacando el jugador que llegó de Ferrocarril Oeste para jugar en primera división con este Arsenal. Que está teniendo un buen trabajo por el sector derecho. Y Arsenal con la diferencia. Boca y la pelota. Valentini, Varela. El Genei se la tiene con Alan. Atrás con Valentini. Aquí está Nico. Otra vez Varela. Tocando con Valdés. El ritmo es este. El que le estamos contando. Con Advíncula. Sin ponerle exageraciones. El ritmo es este, González. Así es. Juega Boca, con esta parsimonia. Sí, el ritmo es prácticamente nulo, ¿no? Tocan lateralizando. No profundizan nunca. Y no cambian de velocidad. Avanza el Geneise con Villa. Centro de Sebastián sobre el área. Quiere Villa, la termina sacando del fondo Arsenal. Ahora con Sporle. Y ahora para completar, termina sacando Peña Biafore. Y ese balón para Londoño. La va a bancar Londoño. Se la queda y va al ataque Arsenal. Con Musia que gana. El balón para Facu Pons. Quiere el segundo, pero llega a la marca a tiempo de Valdés. Se la deja Sergio Chiquito Romero. Y la salida en 18 horas de Boca. 4 de septiembre del 2021. La última vez que Boca como visitante en el torneo local empezó perdiendo y logró revertir un resultado. En esa oportunidad visitó el Gigante de Arroyito, que comenzó ganando Rosario Central con gol de Gastón Ávila. Después lo dio vuelta el Geneise con gol de Basket y de Torrent en contra. Después de eso fueron 12 partidos en los cuales rescató un solo punto y perdió los otros 11 por ahora. En lo que va de la noche, el Geneise agiganta esa mala racha. Pero además del dato de Juli, creo que te decía hace un ratito, Emiliano, que a Boca a esta cancha le queda incómoda. Es una cancha incómoda para Boca y por ahora se está notando y mucho. Y la salida de Valentín, hubo codazo de Toledo. El codazo de Toledo, de ese hablábamos hace un ratito. Sebastián Martínez y la intervención del VAR terminaron decretando que no era para expulsión. La verdad es que dio toda la sensación de que el delantero del verde de Junín sí la tuvo para con el futbolista leproso. Por mucho menos expulsaron al pobre de Rodríguez hoy en Uruguay. Sí. Bueno, los criterios, ¿no? Sí, pero
Pero era para Roja, creo, para Toledo. Bueno. Otra vez, entonces, polémica. Tenemos ha sido perjudicado en varios partidos en Sarmiento, pero el otro día fue beneficiado. Sí. Con el gol de Gimnasia para perderlo, fue beneficiado. Y si ustedes, yo no llegué a ver la situación, ven codazo de Toledo, lo vuelven, le vuelven a dar una manito. Bueno, sale Benedetto. Sí, pobrísimo. Benedetto ha jugado prácticamente nada, ¿eh? Se va con algún silbido, obviamente lo aplaudieron y mucho. Él saluda a la gente respetuosamente porque nació en Arsenal, pero ha sido prácticamente nulo el partido que jugó Benedetto en la noche de Sarandí. No, y él sabe lo mal que jugó también. La cara de Benedetto es ese fastidio con uno mismo, ¿no? Entendiendo que no jugó bien. Impotente. Sabiendo que le costó todo a Benedetto hoy y que no pudo generar en una cancha donde ha convertido muchos goles con la camiseta de Arsenal. Sí. Bueno, Benedetto entonces ya se pone una campera. Se sienta en el banco, sabe que ha hecho un pobre partido, pero quizás está pensando mucho más en Colo-Colo que lo que podía hacer hoy frente a Arce. Formado en las inferiores del Club del Viaducto y tricampeón, Torneo Clausura 2012, Supercopa Argentina 2012 y la Copa Argentina de 2013 para Darío Ismael Benedetto, hoy visitante del estadio del club que lo tuvo tantas veces como local. Bueno, salió también Varela, entonces los cambios fueron Equi a la cancha y Langoni, que siempre aporta gol, en lugar de Benedetto y del propio Varela. Y a buscar Boca, tocando ese balón con Langoni, con Villa, con Medina, quiere Boca, va con todo Medina. Creo que rasparon los dos. Bien Souto también, metiendo fuerte. Langoni puede ser una buena alternativa para Boca con su velocidad y su oportunismo. Necesita Boca de Langoni. Arsenal se queda con la diferencia en 21. La protege y sabe que puede lastimar porque Boca empieza a jugar en la cornisa, Pablo. Vamos a tener un gol más. Sí, o dos. No sé de quién, pero vamos a tener un gol más. O dos, no termina 1-0. 21, Valentini, el partido está abierto. Boca camina por la cornisa. Juega con Romero adelantado. Valentini, pero lo va a buscar. Y Diego presente siempre. Diego que vigila todo. Villa que busca hasta el fondo. Llega la marca. Diego que otra vez termina con el título de Sevilla ahora, sí, ¿no? Claro. Por ejemplo. Sevilla también. Napoli, Argentina, Sevilla. Barcelona. Barcelona. Bueno, Barcelona ha ganado mucho, ¿no? Dirán los de Newell, ganamos la Sudamericana este año. ¿Por qué no? Ahí lo tenés a Diego en la imagen. Y los de Boca preguntarán para cuándo. Pero Boca ha ganado ya desde el año pasado. Claro, entonces. Ahí está. Ayer Sevilla. Tocando nuevamente ahora el balón con Langoni. Atrás ese balón. Para bueno, que se la quede ahora nuevamente. Lo más importante fue en Qatar. Sí, está claro. La selección argentina en Qatar. Pasando Langoni. Sebastián Villa. Se adelanta Valentín y Arsenal empieza a replegarse demasiado. Muy atrás lo espera Arce, que tiene un jugador de más. Y Boca que se le va a empezar a venir con todo. Y en Neuquén están expectantes en las Lajas. La salida ahora de Arsenal, desde el fondo, con Breitenbruch. El partido lo tiene ganador al local en el viaducto, que quiere más. Ya pica Londoño, se la queda Facu Pons. Tocó Facundo, llegó la marca, no se juega bien. No, el partido no. Es malo. Somos reiterativos cuando hablamos del flojo nivel en general del partido. Dos o tres situaciones de gol nada más. Lo gana con el gol de Pombo Arsenal, que ha hecho poco. Pero claro, le entrega el campo de balón a Boca. Que no se le cae una idea al equipo Almirón, Y con X Fernández ahora que cae, que reclama la falta, que no dice Rey Hilfer. 23, ganando Arsenal, caminando Almirón preocupado. Caminando Vilar, que sabe que se está metiendo 3 puntos en el bolsillo. Importantísimos. ¿A quién se parece Vilar de cara? A Vilar, no sé, es como que lo recordé rápido. ¿A Emiliano Papa? Puede ser, una mezcla de Papa con Diego Perotti. Ponele, Perotti lo tengo. Pero hasta el peinado, ¿no? Pareció al de Emiliano Papa. El nuevo técnico que tiene el equipo del viaducto, que ha dirigido y ha jugado mucho en México. Se vino a la cancha Guzmán en Arsenal. Este que reclamaba González desde el arranque. Va bien Guzmán. Guzmán y Tolosa son 2 puntos muy altos desde lo futbolístico en el Arce. Y se fue Londoño Bedoya y se viene Boca. Y pasa buscando Fabra con Villa. A ver, Sebastián ahora, levanta Villa.
Tiro de esquina del Xeneis en 24. Falló Centurión, el ex defensor de Belgrano. Desde la esquina para Boca. Le picó fuerte a Central, el centro de Villa. Veremos si Boca logra por arriba lo que le ha costado durante todo el partido por abajo, El centro que llega sobre el área, sale Medina. Bien por el arquero, dueño de las alturas, el arquero del Arce. Va al suelo, se la queda Medina. Protagonista, figura en cancha de River y hoy se anotó con esa buena atajada Merentiel y seguridad en el arco. Sí, cuando lo necesitaron estuvo, recién dio mucha seguridad a la pelota aérea. Tapó bien el derechazo de Merentiel, que fue la más clara de Boca. Y tapó bien también un zurdazo de Villa en la primera etapa. La salida con ese pelotazo de Sporle. Lejano para buscar. Quiere Guzmán, quiere Pons, quiere Tolosa, pero antes la recuperación. Ahora sí, Tolosa pasa al 10, la hizo bien, siempre Tolosa. Sale Tolosa, ya se le muestra a Sporle. La proyección por izquierda de Sporle, el centro de Sporle con pie zurdo. Termina sacando Valentini y ahora tiene que recuperar Villa, pero juega atrás con Medina. 25, segundo tiempo. Ganador Arsenal, Advíncula y la pelota. Almirón que le pide a Langoni estar más cerca. Jugando X, juega Advíncula. No me gustó Advíncula. ¿Qué? ¿Quién te gustó de Boca? No, nadie, pero por eso, el ritmo con el que jugó Advíncula no, pero me el gustó. Ritmo que jugó Boca. Sí, sí. No pasa solamente por lo que ha demostrado Advíncula, que yo coincido con vos. Ha sido tan poco el ritmo de Boca que es difícil encontrar una figura. Pero Fabra por lo menos intentó ir. Advíncula se quedó siempre y sí, jugando en una posición más adelantada. Bueno, no te olvides que ahora no está Weigand, Exacto, ahora tiene que hacer la banda y tiene que estar más atrás, Porque está con un hombre menos. Para pegarle Langoni. A buscar Boca, quiere Merentiel. Dentro del área la posibilidad porque llega Valentini, porque está Valdés y porque Arsenal se está tirando muy atrás. Peligrosamente y excesivamente. El centro que llegó de Langoni. Y ahora van a reclamar algo y el VAR tendrá que mirar. Una mano piden, Todos levantan el brazo, los jugadores de Boca. Reclama no Almirón que se le acerca al cuarto árbitro a Jiménez y le dice, mirala, Presten atención que algo pasó. A ver, vamos a ver si nosotros tenemos la posibilidad de chequear. Llegó el centro corto de Langoni. La verdad que yo no observé una mano, pero estaría bueno verla. Villa que se viene, 26-25, 26-26, pasa Sebastián. Sale Villa, propone el pie a pie. Al costado con Advíncula, la frena al peruano, va hacia adelante Luis, quiere Advíncula. Con zurda juega, se muestra X, pasa hacia adentro para darle Fernández, nada. Al alambre, salida de Arsenal. Será revisión, habrá algo para mirar. Boca lo pide. Desde el arco tiene que sacar el cabezón Medina. X tuvo una chance afuera, enganchó cortito con la pierna izquierda, le dio derecha lejos, cuando me parece que ya pasó la acción anterior, Si nadie llamó y se revisó, no pasó nada. Seguimos con la fecha 19 y los partidos de la jornada del sábado. A las 14 horas en Córdoba van a jugar Belgrano-Vélez. 16:30 en el minuto a minuto de Domingol por la pantalla de Teis Sports. Estaremos con River y Defensa y Justicia. 7 de la tarde, dos partidos. Central Córdoba frente a Huracán y Rosario Central contra Instituto. La jornada del sábado se cierra 21:30 en el cilindro Racing y Banfield. Y una modificación para el domingo en Mendoza. Ahora lo cuenta Juli porque se viene Boca, pero llega la marca de X. Y ahora la recuperación de Arsenal. Y ahora el que recupera nuevamente Medina y Boca que se viene. Y ahora Boca con Langoni. Cerca del área para llegar al empate. El centro que llega de Langoni. No lo encuentra Merentiel, tampoco a Medina. Desde el arco tiene que sacar Medina. Buena la idea de Langoni igual, que le ha aportado algo más de velocidad, algo de cambio de ritmo a Boca por el sector derecho. Amagó meter el centro de derecha, enganchó con el taco. Metió el centro de zurda, se pasó Merentiel. Pero insisto, por lo menos Langoni está tratando de mover un poco el ataque Xeneize. El domingo cuatro partidos, arranca el fútbol a las 11 de la mañana y terminará pasada las 11 de la noche. En el primer turno en Santa Fe, Unión Gimnasia, 14 horas en el nuevo gasómetro San Lorenzo Colón, 5 de la tarde. Iban a jugar a la noche pero se adelantó hasta las 5 de la tarde en Mendoza, Godoy Cruz e Independiente. Cierran la fecha 19 en la Fortaleza, Lanús y Atlético Tucumán. Ahí está la gente en Comodoro Rivadavia, saludamos a toda la gente en la Patagonia. Veíamos los carteles de Neuquén, Comodoro, sabemos que están en todos lados. La pelota nuevamente de Boca, quise decir que se parece a Peretti, Vilar, no a Perotti. Perotti es el ex jugador de Boca. Por eso yo no lo tenía. Sí, Diego Peretti. Puede ser Hugo Osmar, que es el papá, aquel buen izquierdo, o el que jugó en Morón. Claro, claro. Pero a Peretti me cierra más, ahora entiendo. Si no, la verdad que no lo asociaba. No te quise pegar al aire para decirte que no lo había parecido, pero no lo asociaba. De Peretti con Papa, entonces. Con Papa, Emiliano Papa. Buscando por aquí Langoni.
El del reino, claro. El de los simuladores, quería decir. Sí, el actor. Tocando por aquí Valentini. Muy grosso, Diego Peretti. Sí, un crack. La pelota de Boca. La salida nuevamente con Fabra. Se equivocó Fabra. Y ahora la recuperación de Arsenal con Breitenbruch, que se adelanta. ¿Qué tiene Arsenal ahora? ¿Dos líneas de qué, González? Tiene dos líneas de cuatro y no tiene ningún delantero, porque pone UPA. Casi dos líneas de cinco son. Sí. Lo que pasa es que Guzmán y Tolosa son los que, cerca de Pons, tratan de inquietar. Pero está bien parado, con una línea de cinco, una línea de cuatro y un solo punta a punta que por el momento es Pons. Tiro libre de Boca, infracción sobre Villa. Y es tiro libre, Ganó bien en la falta Villa. Que puede aprovechar acá la pegada, Es un tiro libre para el colombiano. La posibilidad del Genay, se acomoda Medina a la barrera. Boca cuenta con una buena oportunidad para empatarlo. El partido está abierto. Y el Genay se sabe que con su jerarquía, pese a una mala noche, lo puede igualar. Se para Villa frente al balón. Oportunidad de Boca, acomoda Rey Hilfer. 6 en la barrera del Arce. Villa para darle. En una noche esquiva para él. Directo al arco le va a dar, 30 minutos. Esta puede ser para Boca. Corre el tiempo. Boca sabe que lo puede empatar. La derecha de Villa. El colombiano y el derechazo. Agazapado Medina. Aplaude, ordena. Vamos, vamos, salten. Ahí está. Rey Hilfer y la orden. Villa. Cerca, muy cerca. Se agarra la cabeza el colombiano. Que cerca tuvo Boca. Lo tuvo Villa. Cerca ese derechazo. Clarísima esta, Un tiro libre. Besa el techo del arco. Pega en la parte de la red. Posterior al travesaño. No llegaba Medina. Chance clarísima. Gracias a la pegada del colombiano Villa. Bueno, 15 minutos y el descuento para que Arsenal logre algo de pocos. Ganarle a River y a Boca en el mismo torneo. En esta liga profesional ya lo hizo Talleres, que le ganó a 2-1 a River y también 2-1 a Boca. El año pasado lo logró Banfield, 3-0 a Boca, 2-1 a River. Y más atrás, en la Superliga 19-20, el que lo hizo fue Rosario Central, que venció por la mínima tanto al Millonario en el Monumental como a Boca en Arroyito. Algo evidentemente para pocos, contados con los dedos de una mano en los últimos años. Y Arsenal, este Arsenal que por ahora está en zona de descenso y seguiría a la Primera Nacional a un par de minutos de hacerlo. Lo cierto es que este Boca ha perdido mucho en este campeonato, ¿no? Son muchas las derrotas que acumula. Sí, y aparte venía en racha victoriosa como para seguir en esa senda y tratar de acceder al milagro. Bueno, la verdad que de lo futbolístico Boca empieza a explicar por qué ha sido tan irregular su campaña en el torneo doméstico. ¿Cuántas derrotas hasta aquí, Juli? Si esto termina así, 8 triunfos, 3 empates, 8 derrotas. Uf, es un montón. 8 y 8. Recontra irregular. Oh, qué poco empató. Es muchísimo, realmente. Este es Advíncula, 32. La pelota nuevamente de Genaise. Muerde Arsenal, ¿eh? Presiona, sí, muerde. Está bien paradito. No se complica la vida y sostiene la línea de 5. La pelota de Lequi Fernández. En defensa, claro. Nuevamente con Frank. Pasa Fabra. Villa. Aquí está Villa para tirar centro. Siempre Villa se acomoda. Bailotea sobre el balón. Se encuentra con Fabra. 33. Pasa Medina. X Fernández. Recuperación de Arsenal ahora. Quiere meter la réplica pero termina ganando bien Fabra. Se la queda Villa y puede empatarlo Boca en esta. Fabra dentro del área. Fabra y el centro. Llegó la marca a tiempo. Para ir al suelo de Centurión. Buen partido de Maximiliano Centurión, de la saga de Arsenal. Sí, buen pase de Villa para Fabra. Era bueno el desborde del colombiano. Acá sí apareció la conexión colombiana. Cerraron bien los centrales de Arsenal. Lo busca Boca con 10. Expulsado Weigan en el inicio del segundo tiempo. Villa que va a meter centro. Chance del empate. Langoni. Dos veces Langoni. Termina perdiendo con Pombo. Bien, Pombo también. El guerrero Pombo. Hablábamos de la dupla central de Arsenal hoy. Funcionando. Con Joaquín Pombo, que además hizo el gol. Con Centurión cumpliendo. 34. Se viene el Arce. Minuto a minuto en Domingol. Minuto a minuto en Teis Sports. La Liga Profesional de Fútbol. La continuidad. La fecha 19. Donde ya empató Sarmiento. Donde esperamos el sábado por River. Donde esperamos por el ciclón de Insúa, que quiere la recuperación. ¿Contra quién
¿Cuándo el ciclón de Rubén Darío? El domingo, en condición de local, a las 14, recibirá a Colón buscando reponerse de la dura derrota que sufrió con Barraca Central la última fecha y que lo dejó a 6 puntos de River, claro, teniendo en cuenta que el millonario empató con Vélez. Dentro de todo, no fue mala la jornada para el equipo del ciclón. Y el cambio de horario de hoy tenemos en Mendoza. Sí, a las 5 de la tarde van a jugar Godoy Cruz e Independiente con presencia del público neutral, como se le suele decir, ¿no? La posibilidad para los hinchas de Independiente que merodeen la zona de Cuyo. Y ahora me contás del clásico, porque eso también tiene un cambio, porque hay un clásico mendocino también el fin de semana en la Primera Nacional. Ahora lo vamos a estar actualizando porque quiero saber toda la agenda de la Primera Nacional de la segunda categoría que se va a estar jugando el fin de semana y que tiene juegos apasionantes. Y esto es un clásico bárbaro, el clásico carioca con Cano. Sí, esto es lo que le importa a River. Y atención, porque Fluminense el próximo miércoles va a visitar el Monumental en un duelo trascendental para el millonario que busca seguir con vida en la Copa Libertadores. Y si bien el equipo que tiene al de argentino Cano como delantero y goleador venía muy bien, perdió hoy con el Flamengo en los octavos de final de la Copa de Brasil. Se quedó eliminado y es el cuarto partido consecutivo con derrota. Así que llega en caída el conjunto brasileño. Necesitará aprovechar de eso el equipo de Martín de Michelis. River prácticamente obligado a ganar frente a Fluminense para no quedarse afuera de los octavos de final de la Libertadores. La señora durmió la beba y se quedó con Manuelita también en el Domingo el Fan. Y aquí tenemos otra criatura más en pantalla. Bueno, muchos que están con sus bebés en pantalla, prendidos en el Domingo. Es que es un horario extraño para ver a Boca. Sí. Salvo que sea por Copa, ¿no? En el arranque de una nueva fecha. Y aquello que le cuesta dormir, 11 de la noche, ahí están, junto a nosotros, acompañando y buscando que aparezca el sueño. ¿Por qué no? Tocando aquí Fernández, este Villa. Igual este Boca te duerme, ¿eh? Sí, 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 iba a decir eso. Porque la verdad que como estás jugando sí, Boca, sí. Hizo de Boca para que te quedes un rato dormido. 36, calienta Brochero, acelera Brochero. Otro ex Boca. Claro. Se va a venir a la cancha, que juega con la camiseta del Arce. Otro tiro libre, otra oportunidad para Villa. Otro amonestado en Arsenal. 36, algo más tenemos que tener, Pablo. Bueno, hay un lindo tiro libre ahora a favor de Boca. Encaraba X de atrás. Lo topetea Musia, uno de los volantes. Mientras como Medina, le enseña a los pibes en demorar un poco con la entrega de los balones. Es más, mandó uno de los chicos, vaya a saber dónde, lo mandó al banco a hablar algo o a pedir algo, el propio arquero, pero me parece que es para guardar un poquito las pelotas, ¿eh? Sí, venimos de una linda historia en Ferro, Carril Oeste, sí, que marcó un gol contra Riestra. Esa es diferente la con historia. Con la ayuda, acá, claro. Acá la están guardando, acá la están escondiendo, exacto. En ese caso y quedó atrás rápido de un cartel la pelota que hizo esconder Medina. Georgian de Arrascaeta hizo el primero, Gabigol, el número 10, Gabi, liquidó la historia en el tiempo de descuento ya en el Maracaná. Flamengo le ganó a Fluminense, se tomó revancha, si se quiere, de lo que fue la final del Carioca. Claro que esto es un octavo de final de la Copa de Brasil, pero el clásico de Río de Janeiro en esta oportunidad fue para el Fla. Sampaoli, que inició la campaña del Sevilla, que se terminó yendo y que ahora con Mendilibar, que confirmó la continuidad, tuvo la obtención de la Europa League. Sí. Muchos dicen, Sampaoli vaticina, ¿no? Se va y después sale campeón. Claro. Bueno, y el otro que pasó en el otro encuentro de los octavos de final fue el San Pablo, que tuvo que sufrir, perdió en condición de local en el Morumbí 3-1 contra Sport Recife, pero por el global la serie se fue a penales y allí el equipo de Dorival Junior logró imponerse, fue titular Jonathan Caleri en el conjunto paulista, que entonces se mete en los cuartos de final de la Copa de Brasil. Sale Tolosa, el 10 talentoso que tiene el equipo de Sarandí, entra Brochero. Bien. Sí, juega bien el 10. Juegan bien los dos jugadores que están a préstamo de Talleres, tanto Tolosa como Guzmán. También entró y entra en este momento Rivero por Peña Biafore, el jugador de River. Muy bien, Brian. Rivero entonces. Ya no está Peña Biafore y está Brochero, ya no está Tolosa y está Villa parado frente al balón. Con una buena ocasión para empatar, una parecida a la que tuvo hace minutos. Muy parecida, ¿eh? Es la revancha del anterior, ¿eh? El anterior casi que rozó el travesaño. Veremos ahora qué hace el colombiano. Villa para pegarle. La derecha de Sebastián, a su lado Fabra, para darle con zurda. Va Villa. ¡Villa! Alta otra vez. Se lamenta el colombiano.
Medina que la ve salir. Y el ex arquero de Temperley Comunicaciones, Quilmes, que la va acomodando. Controló más tranquilo acá el arquero, ¿eh? Le pegó desde abajo, sin tanta potencia. Villa ejecutó peor este tiro libre que el anterior. Otra vez por encima del travesaño. Sigue respirando Arsenal. Sigue muy tranquilo el equipo del viaducto porque Boca, dentro del área, no le genera situaciones. La agenda de la Copa Libertadores y después repasamos la Primera Nacional la semana que viene. Boca, Colo-Colo, martes a las 21, mismo horario para Melgar, Patronato. El miércoles, 7 de la tarde, Argentinos va a recibir a Liverpool de Uruguay. A las 21:30, River recibirá al Fluminense. Y el jueves, Racing tiene que ir al Maracaná. Visita de las 21 a Flamengo. Ahí estaba Flamengo que ganó, que lo vimos hace un ratito, el equipo de Sampaoli. Y ahora, en un ratito ya, Michele nos cuenta la Primera Nacional del fútbol argentino que se vive por Tays Sports. Y por Tays Sport Play el fin de semana con una linda agenda. La B Metro lo tuvo campeón al San Miguel del Sapo Colioni. Esperando ahora, después de ganar la apertura, saber qué pasará en el clausura. Puede haber final, o si gana el clausura, ser campeón y ascender a la Primera Nacional. Volver a la segunda categoría del equipo de los polvorines. Tocando Arsenal, 40 minutos, remate lejano, alto. Cerca al alambre, fue buena. Romero. Bien por ese intento de Rivero. Digo Romero porque Romero es el que manotea, manda la pelota al córner, ¿eh? Ese que Brochero, el que prueba de afuera, se metía la pelota, ¿eh? Chiquito Romero mete un manotazo espectacular. Después su brazo de Brochero. Era gol de Arsenal, salvo para el arquero de Boca. Gran atajada. Y lo tuvo Arsenal con Brochero, que sorprendió con la primera que tuvo. El remate, el disparo de Brochero. Y allí estaba Chiquito. Tiro de esquina, Arsenal a la carga, al centro, sobre el área. Termina siendo nuevamente tiro de esquina. Será del Arce, que lo va a buscar con Facu Pons. Suben las torres. No sé si lo va a buscar o si es lo que mejor le sienta en este momento del partido de Arsenal. Defenderse bien lejos de Medina, con alguna pelota parada, perdiendo tiempo, dejando correr los minutos y justificando despacito el triunfo. Y se va la camiseta. Últimos instantes para participar. Tienen que buscar este posteo en nuestra cuenta de Instagram, @domingolteic, seguirnos, darle like. En un ratito contamos quién se la lleva. Le va a pegar Lautaro Guzmán. El centro que va a caer, está en las torres, está la tropa del Arce. Está Pombo, está Centurión. Está el Arce en ventaja, pero ahora Boca tiene la réplica. Pero no, no va a llegar esa réplica porque llega Porle. Primero para sacarla lejos. Para olvidarse de ese peligro que podía provocar Villa. Desde el arco chiquito, se le termina el partido a Boca, 42. No da señales de vida Boca, ¿eh? No ha cambiado la ecuación futbolística Boca. Entiendo que se fue pulsado Weingart y con un hombre menos se ha hecho cuesta arriba. Una expulsión para revisar y para polemizar y para seguir charlando seguramente mañana en todos los programas. Pero Boca ha tenido muy poco funcionamiento colectivo en la mitad de la cancha y ha sido desacertado el andar futbolístico de sus delanteros. Poco de Merentiel, nada de Benedetto, algo de Villa, que fue lo más inquietante. Y le aportó algo de velocidad tratando de cambiar el ritmo a Langoni. Por ahora, sin cambiar la ecuación. Y el hombre se nos queda dormido en la silla gamer. No le gusta el partido de Boca, pero saluda, se mantiene firme hasta el final. 42-25, 42-26, toca Boca. Jugó Medina, no lo hace bien. La deja para Juli Micheles. Y lo mejor de la Primera Nacional, el partido de la fecha de este fin de semana, sin duda se va a jugar en Mendoza. En la fecha 17 de la zona B, 19:30 del sábado, Independiente Rivadavia frente al Deportivo Maipú. El primero contra el segundo, Maipú manda con 33, visita Independiente Rivadavia que tiene 31, se pone en juego liderazgo de la zona B, así que lindo partido en la pantalla de Tays Sports el sábado a las 19:30, esa jornada arranca a las 12:30 con Riestra y Gimnasia de Jujuy, además 21-10, Temperley y Almirante Brown, otro lindo partido pero en la zona A, porque son dos de los que están allí arriba. En la zona A manda Agropecuario de Carlos Casares que tiene 29. Ahí están, en Cañada de Gómez también. Noche calurosa. No me tapes al nene, al bebé. Entiendo que queremos mostrarle el cartel, pero no tapes al nene o a la nena. No, no llegamos a ver si es un bebé o una niña. 43-30, ahí está. Ahí la tenés. Bien, bien, bien. Se viene Boca buscando, pero Arsenal lo aguanta. Y entonces la noche empieza a ponerse cada vez más cuesta arriba para este equipo de Almirón, que suma una nueva caída en el campeonato. ¿Y ahí dónde están? Se va a hablar mucho de el funcionamiento de Boca mañana, ¿eh? Ha sido pobrísimo lo que ha mostrado hoy Boca en la noche de Arsenal. Ha tenido una sola situación genuina y clara de gol,
con una pared entre Merentier y Benedetto, un derechazo que tapó Medina, un tiro libre cercano de Medina, de Villa, digo, otro zurdazo de Villa en la primera etapa y no mucho más. Ascaseado el nivel futbolístico de Boca y Boca está perdiendo sin atenuantes en la noche de Sarandí. Bueno, y más allá del duelo contra Colo-Colo, trascendental en el gran objetivo que tiene Boca, que es la Copa Libertadores, por la fecha 20, la próxima, el sábado 10 de junio, vuelve a jugar en la Bombonera, será local de Lanús desde las 8 de la noche. Arsenal también va el sábado 10, a las 21:30 visitan el Kempes a Talleres. Qué visita complicada para el Arce. Llegando a los 45, se va terminando, lo gana el Celesti Rojo, lo gana el del Viaducto, lo gana Arsenal. ¿Qué quiere más? Dentro del área la posibilidad, buscando Souto antes. Qué brochero Valentini. Y entonces vuelve a empezar el Xeneize con Medina. X Fernández. A correr con Advíncula. La proyección del peruano. Suelta con Langoni. Va hacia adentro, toca Luca. Pide una infracción, la quiere inventar, la quiere fabricar. Que no, dice Rey Hilfer. Siete más. Siete minutos, bueno. Tiempo largo para ver si puede empatar Boca. Veremos por qué vía, si es que lo logra. Arsenal ahora sí, todo metido atrás. Y se viene Peinipil en el Arce. Atenta a la producción, como siempre. Con Sergio Duchaski, Gustavo Pesucci. Esperando al ganador también de la camiseta. Sí, enseguida lo anunciamos. La gente ahí expectante, todos esos que participaron. Que le dieron like. Que siguen arroba Domingo Alteicé. La pelota nuevamente del X. Boca extrañó mucho a Pallero hoy, ¿eh? Se la dejó Valdés. Ahora Medina. Boca y la pelota. Seis minutos finales. La pelota de Valentini tiene Nico. Jugó Valentini. Entregó el balón. Se viene el equipo de Almirón en el final. A seis del final nuevamente para que la tenga. Para que la mueva Advíncula. La juega con X Fernández. La pelota nuevamente dentro del área. Termina sacando el fondo de Arsenal con Brian Tembrucci. Y ahora saca Souto. Y ahora completa Brochero. Balón al costado. Balón de Boca. Balón del Xeneize que quiere. Que lo pierde 1-0 a 6 del final. Pons quedó en el piso. Tirado, acalambrado. Seguramente dejando el córner un par de minutos. Almirón está enojado. Brazos en la cintura, caminando. Rey Hilfer le dice, te vas, pero 2 minutos más, ¿eh? ¿Está bien? Vos te tenés que levantar. Si estás acalambrado no hay problema, pero te doy 2 minutos más, claro. Esto generalmente es penalizado, penado, por algún árbitro con algún minuto más de descuento. Por ahora son 7 y estamos hablando de minuto 91-30. Preocupado Maxi Velázquez, también en su rostro, hablando con Almirón. Lo último que le queda a Boca en este partido con Arsenal, que se va poniendo los 3 puntos en el bolso. 3 puntos que le dan todavía vida en la pelea final. Y como hablábamos al principio, Pablo, estos equipos que tienen ya casi decretado el descenso, de alguna forma. Tiene menos presión, decís vos. Pero hay de vez que ganarle en cuando consiguen estos resultados. Hay que ganarle a Boca de River Independiente, ¿eh? Le ha ganado a 3 grandes, a 3 poderosos de fútbol argentino. Arsenal con sus armas, con lo que tiene. Hoy sin sobrarle nada, no le ha sobrado nada, pero ha ganado con gol de Pombo. Está ganando con gol de Pombo. Todavía quedan algunos minutos. Se va Pons de la cancha en la camilla. A 15 puntos de la salvación. Con un partido más, claro. Que Central Córdoba, que en este caso es el último por afuera de la zona de descenso, Arsenal. Pero venimos de Patronato la temporada pasada. Le va a quedar la Copa de la Liga y todavía muchos partidos a este Arsenal. Y Boca se queda a 14 de River con la posibilidad de que si el millonario vence a Defensa y Justicia el sábado, la diferencia se vaya a 17 ya definitivamente. Si había alguna ilusión de pelearlo hasta el final, me parece que este resultado lo sentencia. Increíble cómo le cuesta a Boca esta cancha también, ¿eh? Lo dijimos en la previa y lo demostró Boca durante todo el partido. Empate o no, Tocando Medina. Boca y la pelota con X Fernández. Quiere el Xeneize en el final empatarlo. Tocó Advíncula. Quiere una sonrisa en el final, en la agonía del juego con Langoni. Aquí está Luca. Atrás con Valdés. Juega Valentini, la mueve Boca. Se muestra Fabra. La deja en Villa. Aquí está Sebastián, juega Villa. Centro de Villa buscándolo Advíncula. Será de Boca, lateral. Las manos del peruano. Arsenal defiende, protege los 3 puntos. Con uno menos el Xeneize, la roja de Weigand en el arranque del segundo tiempo. Con la ventaja por el gol de Pombo en el minuto 24.
en el minuto del reconocimiento, del recordatorio, del homenaje a Javier Jacuzzi. Y es córner, ¿eh? Uy, el córner que tiene Boca ahora. Error de Guzmán, quiso pegar al hombre de Boca para ganar el lateral. El hombre de Boca se corrió, metió la pelota directamente en el córner y Boca busca el empate en esta. Villa para pegarle. 3 minutos finales tiene Boca para empatarlo. El centro de Villa. Cabezazo. Termina sacando el fondo de Arsenal. Y ahora aquí Fernández. Y ahora Fabra. Centro de Frank. Van a buscar y van a reclamar una mano de Advíncula. Le dice que sí. Es lo que el peruano le reclama. Para y Rey que... Hilfer le dice que sí, de Centurión. Pero Centurión le dice, me pegó en la cara, me pegó en la cara, ¿eh? A ver dónde pega. Pega en la cabeza. Pero, pega en la cabeza, claramente. Pero de ninguna manera, no hermano. No sé qué mano vio Rey Hilfer, ¿eh? Pega en la cabeza y Boca tiene un tiro libre en el final. De ninguna manera había mano de Centurión. Si Boca le empata, es un escándalo, ¿eh? Y Boca tiene un tiro libre clarísimo y Centurión le dice a Rey Hilfer, vos estás loco, no vi, no, pero no, no la no, toco no, no. con la mano. Olvídense, no hay ni posibilidades concretas de que le peguen la mano. Claramente saca con la cabeza Centurión y Boca tiene un tiro libre clarísimo para empatar. Pero está al lado Rey Hilfer. Es insólito lo que cobró. Es escandaloso lo que hizo Rey Hilfer dándole un tiro libre a Boca a 2 minutos del final. Por una mano que no existió, pero de ninguna manera. Y Boca tiene un tiro libre clarísimo. Bueno, fue Fabra esta vez también, ¿eh? Y Villa ya tuvo 2. ¿Y será la tercera o se la van a sacar? Y al lado de Fabra hay otro. Langoni. Langoni que va. ¡Luca! ¡Desvío! Será de Boca una más. Tiro de esquina. Se levanta la gente del Arce. Zafó Arsenal. Y zafó el árbitro. Sí, pero todavía empataba, tiene un tiro de esquina que viene de esta jugada. Se empataba Boca con esta. Sí, pero vamos a ver el tiro de esquina. Ordena Medina. Le queda 1 minuto a Boca. 1 minuto al Arce para soportarlo, para resistir. El centro de Villa, cabezazo dentro del área de Advíncula. Y falta de Advíncula. Rey Hilfer ahora se la fácil, le corre infracción a Advíncula. Sí, sí. Se la queda Medina. Ay, Rey Hilfer lo que hizo en el final. Sabes que sabe que se equivocó. Y enseguida, ante un toquecito mínimo, es fácil cobrar la falta al delantero. La cara de preocupación de Almirón lo dice todo. Boca pierde un partido sin atenuantes en la noche de Sarandí, jugando un partido, insistimos, muy pero muy pobre. Tenemos ganador de la camiseta de Boca en nuestra cuenta de Instagram. Federico Marchetti se lleva la casaca del Xeneize. Gracias a todos por participar. Felicidades para Fede, saludos para Chubut y para toda la Argentina que ha estado prendida como siempre al minuto a minuto de Teis Sports en Domingol. Ya se viene la noche de Teis Sports y ya se viene el final porque Arsenal sabe que está a segundos de ganarle a Boca en un campeonato que lo vio ganar la River en el Monumental, que lo vio ganar la Independiente y que hoy lo tiene con 3 puntos en el bolso, ganando el Xeneize. Octava caída para el equipo de la Ribera, octava caída para Boca, una más para Almirón, en un ciclo que arrancó torcido y que Boca no logra enderezar. Se picó acá, ¿eh? Entre Guzmán, Rivero, Langoni, se pica en el último tramo del partido. Creo que es para Arsenal la pelota, ¿no? 40 segundos finales porque dio uno más Rey Hilfer. Tercera vez en la historia que Arsenal le gana a Boca y a River en el mismo torneo. Ya lo hizo en el Apertura 2005 y en el Apertura 2007 está por concretarlo nuevamente. Y ese rostro de preocupación del señor es el que tiene Almirón. Y el que presenta muchos hinchas de Boca a esta hora del jueves a la noche. Otra caída de Boca. Le quedan segundos. Rey Hilfer dijo basta, no me complico más. Se terminó. Ganó Arsenal 1-0. Gol de Pombo. Ganó el Arce, nueva caída de Boca, lo festejan en el viaducto, ganó Arsenal. Triunfazo del equipo del viaducto que va por el milagro en el minuto 24, en el homenaje a Jacuzzi llegó el gol de taco de Pombo, gana Arsenal, preocupación por el lado de Boca. Pobrísimo partido del equipo de Almirón, nosotros nos vamos, siguen en la noche